transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Esto es Juárez by Night, el círculo interno. Debido a que algunos de los temas u opiniones que pueden ser expresados en este programa pueden ser controversiales, se recomienda discreción por parte de los escuchas. Bienvenidos a un episodio más de Juárez by Night, el círculo interno. Yo soy su anfitrión, Aidan Rodríguez, y en esta ocasión estoy acompañado por parte de Eric. Buenas noches, qué bueno estar aquí. Y de parte de Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el día de hoy vamos a hablar de, bueno, la semana pasada, o el último episodio, hablamos de lo que es considerado, para muchas personas, la Biblia de los vampiros, entre muy grandes comillas en el aire, ¿no? Que es decir, hablamos del libro de Nod y comparamos un poquito con los fragmentos de Ercilles, que es, como habíamos explicado, una versión alterna de la posibilidad de... Perdón, de lo que es el libro de Nod. Es decir, como ediciones diferentes. Y el día de hoy vamos a platicar de un libro que es un poco extraño, pero también que es muy interesante. Y me refiero a las revelaciones de la Madre Oscura, que en términos grandilocuentes... Bueno, para no perder el formato, Eric, ¿qué es para ti qué son para ti las revelaciones de la Madre Oscura? Bueno, es un libro que se me hace más pesado que el libro de Nod, de que si no sabes que es para un juego, te cripeas. Podrías dejar este libro en una iglesia y salir corriendo y pues, a ver qué pasa, ¿verdad? O sea, y a alguien se le va a zafar un tornillo, como sí, dice el meme. Ese tipo de cosas, porque a pesar de que es de un juego, te habla de cosas muy serias, de cultos y ese tipo de cosas. Entonces... Es un libro muy bueno del juego para fans y está excelente. ¿Héctor? Pues sí, es la otra versión de la historia, por así decirlo, de cómo Caín conoce a Lilith, que es la Madre Oscura, en este caso. La titular Madre Oscura. Ajá. Y cuenta también la historia de qué fue lo que le pasó a Lilith. Bueno, al menos esa es la historia que cuentan en esta versión de la historia. Ajá. Que tiene que ver con lo que viene siendo el Edén, Dios, Adán, Eva, Caín, Lucifer y otras cosas. Entonces el libro se me hizo muy interesante. Y tiene también así como lo mismo que el libro de Nod y lo mismo que acaba de decir Eric, o sea, tiene un concepto así medio bíblico en cierto punto. Lleva una historia o la cuenta la historia de manera bíblica, pero sí tiene unos twists. Que vamos a lo mismo. Probablemente no es exactamente lo que pasó, porque realmente no vamos a ver qué es lo que pasó, porque ni siquiera sabemos si de hecho existieron estos personajes en la realidad, porque pues es una compilación de que alguien fabricó. Ajá. Y si no tienes en mente esto de que es ficción, sí te puedes llegar a maltripear nuevamente. Porque obviamente está basado en hechos que para nuestra sociedad en la realidad se supone que son reales, pero una historia diferente contada desde otra perspectiva. Es correcto. El libro tiene una función, que es la función de servir como una contraparte al libro de Nod y explicar cosas que no estaban tan explícitas. Y como dices bien tú, Héctor, tiene esta situación en la que de las cosas que están ahí, pues sí te pueden sacar de onda, porque si hay cosas medio... ideas un poco fuertes, y en otras ideas a lo mejor diferentes a lo que estamos acostumbrados a conocer. Digo, amén del hecho de que realmente no sabemos quién, si la persona que lo escribió es... o la persona... de dónde vienen las fuentes originalmente, ¿no? Del libro, una de las cosas que venía, estaba pensando antes de preparando el episodio y dándole una revisada, porque la verdad es que hace muchos años que leí la versión original, o lo leí por primera vez, es el hecho de que no sé cuál fue la intención de escribir el libro. No sé si me explico. El libro de Nod obviamente es un prop, igual que las crónicas del laberinto negro, o el registro plateado, el sendero frágil. Todos estos libros que son como props para los juegos que existen dentro del mundo de la oscuridad. Pero
el libro de la Revelación de la Madre Oscura realmente no te, como que no cabe en ninguna, en ningún lado, no sé si me explico. O sea, no es, ¿no es canon? No, sí es canon, a lo que voy es que no es tan sencillo meterlo dentro de, ah, bueno, lo sacaron en este año y en este y bajo este contexto porque era relevante a este juego o a esta idea, ¿no? O sea, es simplemente es más paja para tu, sí, o sea, tu crónica. Está muy padre porque es una contraparte a lo que es el libro de Nod, que el libro de Nod de por sí ya mencionamos es bastante interesante, te atrapa, te entretiene, te saca de onda, pero es así, esto es como que en el sentido de ya hicimos todas las comparaciones a la Biblia. Es como si agarras la Biblia y luego después de que te emocionas y te, ¿cómo se dice? Te lo interiorizas o lo absorbes, empatizas con la historia, con todo, o sea, sí, te lo conoces. Y luego te dan, no sé, el, por decir alguna comparativa, la Biblia satánica de la Bey, ¿no? O algún otro libro, no sé, el Corán, por así decir. O algún otro libro que tiene una visión diferente a la religión y te quedas así como que, ah, caray, no se me había ocurrido pensar esta cosa desde esta otra óptica, ¿no? Y como comentaba, realmente ni siquiera me di el tiempo de buscar cuándo fue publicado. Fue en el 98, según dice mi copia física. Entonces tiene que ser esto ya mucho más cerca del ¿cómo se llama? Del final de Vampiro la Mascarada. Y viendo ahorita, estoy apenas viendo, dándome cuenta que está escrito por Phil Brucato y Rachel Udell. Y si bien para muchas personas, incluido yo creo las que me acompañan aquí, Rachel Udell es una persona que no conocemos. X. Phil Brucato, mejor conocido como Sátiros, Phil Brucato, es en los corazones de los fanáticos de World of Darkness el representante o ¿cómo se dice? El mensajero, por así decirlo, el papa, el sacerdote. El mesías. El mesías de lo que es Mago la Ascensión. Entonces es una persona que está muy, que él es practicante de magia, que sabe mucho sobre magia, es un feminista empedernido. En lugar de decir el mesías, la enciclopedia andante. Sí, es que Phil Brucato fue, Sátiros, Phil Brucato fue el desarrollador de la tercera edición de Mago, que es la edición más querida, más querida, más aceptada, lo que más la gente le gusta. Entonces es ideas muy, muy, muy transgresoras, ideas muy forward thinking, o sea, muy adelantadas a su época. Entonces eso explicaría muy, y como les dije, es un feminista empedernido. De hecho, en las últimas ediciones de 20 aniversario y para acá, algunos de los materiales que pone Phil, si te molesta alguna cosa como el viento Me Too o alguna de las cosas feministas, si te vas a quedar así como que este no es el mage que yo conocía o el mago latino que yo conocía. Pero, digo, ya dándome cuenta de eso, explicaría muchas de las cosas del libro este, ¿no? Uh-huh. Y otra vez, es un libro muy interesante. A diferencia del libro del anterior, que no me di el tiempo, sí me gustaría platicar de las partes que tiene. Primero que nada, obviamente está escrito in character, o sea, está escrito por un libro, por un personaje que nunca se había mencionado antes y nunca se va a volver a mencionar en el Vampiro la Mascarada, a menos que tú lo quieras meter como personaje. Que es este personaje que se llama Rachel Dolium. Y Rachel Dolium, a menos que mal me equivoque, es una vampira que era sabática, ¿no? Creo que era sabática. Y llega un punto en que en sus investigaciones de su moralidad y todo el bolote, se encuentra con las ideas de lo que es el culto de Lilith. Y empieza a investigar y esto hace que tenga un cambio de fe, ¿no? Que es lo que te explica en el prefacio, que es la primera parte y donde, después de recibir una copia del el libro de Nod publicado por Aristóteles de Laurent, como mencionamos la vez pasada, Laurent, ella decide que tiene que hacer algo parecido, pero para poner como que la versión verdadera de lo desmentir. Que pasó. Desmentir, exactamente, lo que es el libro de Nod. Y como comentábamos también la vez anterior, las revelaciones de la Madre Negra va a venir a ser lo, en términos muy grandilocuentes o en términos muy vagos, el llamado ciclo de Lilith que está perdido en el libro de Nod aceptado. Lo comenté en el episodio anterior. En el libro de Nod, la participación de Lilith es una cosa de 3-4 páginas.
Y aquí van a explicarte todo lo que pasa alrededor de Lilith. Entonces el prefacio es esta como declaración de guerra donde te explica cómo ella conoció, esta muchacha Rachel, conoció el culto Lilith, lo que implica, todas las cosas de los rituales, los ¿cómo se dice? Los ritos de iniciación, por qué se separan de la heterodoxia, no, perdón, de la ortodoxia de Caín, y hacen lo que es lo que hace la revelación de la madre oscura, ¿no? Porque pasas del cainismo o el nudismo al bajarí o al culto a Lilith. Bajarí, incluso que me haya adelantado, es el término que usan los son para cultistas de Lilith. Sí, es el nombre de los cultistas. Sí. El término es bajai para los cultistas, y en la cultura o la religión es los bajarí. ¿Bajarí o bajarí? Yo lo pienso como bajarí. Yo sé que no lleva acento en inglés, pero se me figura como... Que la entonación. La fonética que lleva. La fonética por las raíces, por así decirlo, que de donde proviene la palabra o donde lo pudieron haber inventado, vendría siendo algo así como... Pues a mí se me hace que suena como medio latinesco. De hecho, a mí se me figura como que es más para atrás, pero el otra vez no tiene acentos, no tiene nada para explicar. Entonces para mí es... Bahari o en todo caso Bahai, porque la H es muda. Bahari es Bahari. Y si sí hay una palabra en inglés, hay un pueblo en alguna parte del mundo que es los Bahari o los Bahari. Pero bueno, es mi forma de referirme, ¿no? De ahí entramos a lo que es el libro en realidad, y el libro está dividido en tres partes. Primero que nada, el libro de la serpiente, después el libro del búho y finalmente el libro del dragón. ¿Por qué? Porque estos animales van a ser sagrados para Lilith. Ahorita vamos a ver por qué y en qué relación tiene con muchos de los mitos de la vida real y de vampiro, ¿no? Después viene una descripción un poco más extensa de otra vez de lo que son los bajarí, los ritos, cómo te encuentras con uno. Ah, mira, de hecho me equivoqué. El Baham es el... El culto. Baham es el singular de la de las personas que son seguidoras del Lid, ¿no? Y aquí te explican todas estas ideas de que ellos son como... Y suena en términos muy así, muy grandes... Ellos todos son como sadomasoquistas, ¿no? Es la idea de que por lo que pasó Lilith en su historia, todos tienen esta necesidad de experimentar dolor y sufrimiento. Es lo que ella pasó, ¿verdad? Como un camino para la iluminación. Sí, exacto. Porque... O sea, vivir, morir, sufrir y según ella evolucionar. O sea. Crecer. Pues es este ahora sí que ad hoc a la frase que usamos de que lo que no te mata te hace más fuerte. O sea, esa es como que la ideología del culto en sí, de que para tú poder crecer y ser mejor, tienes que haber resistido o sobrevivido o soportado algún tipo de dolor. De dolor y de aprender de él. Sí, y tiene mucho que ver con esta idea de yo estoy aprendiendo, como se dice vulgarmente en México y espero en otras partes de Latinoamérica, a chingazos, ¿no? O sea... Hay cosas que no vas a aprender a menos que te duela. O a lo gringo, no pain, no gain. Y sabes que, por ejemplo, tiene mucho que ver también con la idea de que el dolor te libera de muchas preconcepciones. Por ejemplo, a lo mejor no lo he comentado antes, pero Eric y yo compartimos un gusto por las peleas de artes marciales mixtas. Y una cosa muy común que hablan los peleadores de MMA, sobre todo a niveles grandes, es que en el pre... a la pelea, pues sí, te cae gordo el contrincante y lo odias y le dices hasta lo que se va a morir, pero ya después de que te agarraste a fregazos con él, que te desahogaste, que dejaste salir toda la adrenalina y lo que sea, hay como una compenetración entre ellos, ¿no? Y ya se respetan más y todo, ¿no? Buena pelea y la fregada. Sí, buen juego, o sea, es el muy, mucho el me la paso bien, o sea, ya me enfrenté a esta persona y ya que nos sacamos esas energías o esta negatividad entre nosotros, ya somos todos somos mejores amigos.
Y, eso, y yo lo resumo mucho eso, ¿no? Esta idea de que vas a sufrir, vas a experimentar, vas a doler y vas a crecer, ¿no? Uh-huh. Y esto va a ¿cómo se llama? También a tener mucho que ver con... Y es, bueno, mejor dicho, perdóname, déjame me hago para atrás. Esto tiene mucho que ver con algunas vas tradiciones... Vas a pegar con la pared. Sí, algunas tradiciones místicas en la y de magia, por así decirlo, en las que el dolor y el... no el dolor, ¿cómo se dice? El llegar a un límite de tolerancia de tu cuerpo te va a liberar de muchas cosas que no estás acostumbrado, ¿no? O sea, el sobrepasar estos límites que tienes tú te van a ayudar a que tú seas mucho más fuerte de lo que eras y te va también a cambiar tu perspectiva. O como diría mi abuelo, ¿no? Lilith, en paz lo tenga. El hambre es cabrona, pero el que la aguanta más. Uh-huh. Sí, entonces, entre más tengas esta costumbre de exponerte a ti mismo a cosas que te incomodan y que te hacen lastimar, vas a descubrir realmente dónde están tus puntos, tus cualidades. Tus cualidades, tus fuerzas, ¿no? Es como ese de dar el extra, ¿no? Para pero sobrellevar. Es de darlo de a huevo aquí. Ajá. O sea, te obligas a no tener otra opción. Y es donde dices, ya lo hice. Ahora, okay. Estaba recordando, por ejemplo, es como cuando hablaron sobre los Valí, uh-huh, de cómo los convierten. Uh-huh. Un saludo para Danob. O sea, te drenan y ¿sabes qué? Ahí hay sangre abajo, ahí te va, güey, y es de, ¿no te quieres morir, güey? Pues chíngale, güey. De hecho, eso tiene mucha relación, está muy padre, qué bueno que sacaste este tema a relucir, pero porque precisamente... es muy importante saber que tanto en el Sabbat como en la Camarilla, el culto a Lilith es considerado altamente herético, al punto que algunos lo consideran, por así decirlo, levemente infernalista. Entonces, por ese tipo de mentalidades que son tan parecidas a lo que hace los Valí, que a menos que seas conocedor y que realmente lo entiendas, muy pocas personas, muchas personas te verían mal. Y eso también lo relaciono mucho con las sociedades actuales, en las que cuando algo es diferente y alguien actúa de una manera que ellos les causa miedo, les causa incomodidad, pues lo juzgan, ¿no? Uh-huh. ¿Hay de todo en los cultos? ¿Vivos y muertos? Sí, de hecho, una de las cosas más padres de los Bahá'í y del Bahá'í en general es la idea de que, como Lilith tiene muchas facetas, ellos agarran a lo que sea. Mientras tú tengas, no sé si lo dice aquí o lo dice en el otro lado, ¿no? Pero mientras escuches el llamado, mientras escuchas los rezos o la voz de Lilith y respondas, eres bienvenido. Sí, no sé que viene culto. Pero sí viene, ¿no? Y bueno, también esto de el dolor y la continua exposición al sufrimiento va a estar relacionado mucho con lo que ellos llaman el Sa, S-A, o el amanecer pequeño, que es esta idea otra vez, ¿no? De el sufrimiento al que te expones, en cuanto, cuando realmente te lleva a un más allá de tus límites, te debe de dar este pequeño como chispazo de iluminación, por eso es un pequeño amanecer, porque te ilumina todo, ¿no? Es como el instinto de sobrevivir, ¿no? O sea, no te quieres morir y haces algo que no creíste posible, o sea, sacas fuerza donde no había y eso encuentras la manera. Ándale, te obligas. Esto es un poquito más esotérico. Esto sí es así como, y lo mencioné también en el libro, esto está un poco más relacionado a la parte de la idea de que Lilith no era una vampira, sino era una maga. Entonces tiene mucho que ver con lo que ellos llaman... olvidé el término. Es como el despertar, pero es ascender. Es el quitarte el velo, ¿no? Perdóname, se me fue la onda. Es cada X cantidad de tiempo, cuando vas a subir de nivel en mago, tienes que experimentar esta como... evolucionar. Se me fue la... ascender. La palabra, existe una palabra para esto. Epifanía. Ah, eso. Una epifanía que te aclara todas estas ideas que a lo mejor tienes por ahí vagando en tu cabeza y como que de repente encuentras por qué son todas esas. Exactamente, y es como que, o sea, cuando te cae el 20, ¿no? Como se dice vulgarmente. Bueno, no sé si en todo México, pero por lo menos en todo el norte de México
Sí, se escucha mucho. Cuando sí. Ya agarras la onda de. ¡Ah! Por eso. Ah, exactamente. Estos nichos, entonces, raros. Ese es el. ¿Cómo se llama la idea del SA? Y también la cosa es esta: es. Vamos a. ¿Cómo se llama? A experimentar esto en medio de las situaciones de dolor y de incomodidad. Sí, de hecho, yo lo pensaba mucho, como por ejemplo, hace algunos años leí un cómic de Batman, no me acuerdo cuál era específicamente, pero hablaban de una cosa que se llama pensamiento lateral, que era, que dice, pensarlo un problema en términos de otro. O sea, si tienes un problema económico, piénsalo en términos de programación, o si tienes un problema de logística, piénsalo en términos de cocina, ¿no? O sea, así, y de repente te va a caer el 20 y dices, ok, es que no estoy viendo, mi problema está en que no sé cuándo tengo que echarle la pimienta, o es que no estoy viendo cuándo debo hacer una función recursiva en el programa, o X o Y, Z cosa, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que es el sano, no, es, pero la idea es, voy a ponerme en una situación en la que voy a sufrir, voy a experimentar, y en el momento en el que estoy en mi punto mucho más de sufrimiento es cuando el lápiz va a caer el 20, porque tu mente va a estar concentrada tanto en el dolor que te va a dar la libertad de, te va a quitar todos esos como velos de tu cabeza, ¿no? De tu cara o de tus ojos, pues. Hablo también de lo que es un bajarí de sangre o aquel que renuncia a Caín, que no es otra cosa más que cómo se refieren a los vampiros como Rachel, que deciden abandonar esta idea de que Caín es el primer vampiro y cuánta cosa, y aliarse a ¿cómo se llama? A Lilith y sus objetivos, que nunca están realmente claros, ¿no? Digo, fuera de lo que dice el libro este, ¿no? Perdón. Salud. Una de las cosas que me gusta mucho del libro y no sé si lo vieron en... Sorry que te interrumpa. Se supone que sí están claros lo que quiere Lilith. Quiere la Golconda. No. Lo que está buscando, ¿no? No. ¿Sabes que es como que la primera mujer tóxica de la historia? O sea... No, yo creo que no, güey. Como yo lo vi, yo lo percibí, no es... De hecho, estoy un poco tentado a tratar de hacer un personaje que sea un bajarí, porque sí me sirve. Sí me llamó mucho la atención. A lo que había entendido por lo que yo decía de que era de la Golconda. ¿Ya podemos entrar a hablar sobre lo que yo pienso sobre el libro o de lo que habla? ¿O seguimos con esto y luego escupo todo lo que...? No, tú sácalo. Mira, a lo que yo vi es de que... Se supone... Bueno, no se supone. Tanto en la Biblia, como yo tengo entendido, Lilith fue la primera mujer. No era Eva. Ajá. ¿Sí? Eso no viene en la Biblia, viene en el Midrash de la... Bueno. Un saludo a Alan. Un saludo al judío. Si te gusta, señas para que hables más fuerte. No está Adolfo, pero nosotros podemos cumplir con eso de recordar al judío. Yo no conozco al judío, pero un saludo al judío. Un saludo para Alan Calvo, alias el judío, que nos está escuchando y desde que escuchó este podcast se hizo sabático. Tú muy bien, vato. Se van a morir. Bueno, total. Se supone que Lilith es la primera mujer. Sí. Sí, que fue creada al igual de Adán. Bueno, primero que nada, se supone que Dios son seres celestiales en este rollo. O sea, no es un Dios, son seres celestiales que no saben de dónde salieron. ¿Sí? Ok, no, si te voy a tener que poner freno porque te me estás adelantando. Vámonos por partes. Ok. Son unos seres, pero Rod, ahorita cuando te escuche esto... ¿Por qué no fui? Tuve que estar de ahí. Él se le dijo que viniera y se le y bueno, advertencia, también tenemos aquí con nosotros en el estudio a Karen, que es la esposa, futura esposa de Héctor, y nomás que está enfermita y no, le dio pena participar con nosotros. Entonces, de repente, si ven todos o comentarios de... Son efectos especiales. No mames, es Karen, ¿no? Oli. Otra cosa que se me hizo muy padre, que viene otra vez en la versión, impresa, que ahorita me acabo de enterar que hay una versión audiolibro, según dice Héctor. Estaba tratando de leer el libro y lo estaba tratando de leer en mi trabajo, pero me estaba quedando dormido y dije, necesito un audiolibro para escucharlo mientras manejo. Y bueno, viene una cosa que se llama los pictogramas, que están bien padres. Ideas para tatuajes, Karen. Porque que son muy parecidos a los glifos de werewolf o de hombre lobo. Que son imágenes sencillas, dibujadas
en las que representan algunos, algunos conceptos de relacionados con Lilith. Y son, como lo dice el libro, están muy relacionados con la idea de los jardines y la cosecha, porque es un tema muy recurrente. Uh-huh. Y están muy, muy padres. Algunos son, como dije, son ideas muy padres para un tatuaje. Sobre todo si le das una limpiada. Están muy sencillos, pero están padres. Y después entramos a lo que ya es el texto del libro como tal, ¿no? De los textos. Y una cosa que me gustaría mencionar antes de empezar, sí, exactamente. Al igual que el libro de Nod, las revelaciones de la Madre Oscura tiene una cosa muy importante, que es la onda del lenguaje. Obviamente es una obra que está escrita en inglés, y que supone son traducciones de textos en idiomas mucho más antiguos, pero el lenguaje, las palabras, el tono, todo lo que pueda ser expresado en el libro es lo que va a dar el pie al debate, ¿no? Y vamos a tener estas interpretación. Ideas. A interpretación y a debate, y es lo que va a causar que haya diferentes interpretaciones y versiones de lo que puede ser ser un bahari o no, o un bahai. Una pregunta sobre estos tipos. ¿Pueden llegar a ser muy radicales o así fanáticos religiosos? Es que hay de todo. O sea, tienes unos que son muy, muy, muy extremistas. Como, de hecho, te explica Rachel que ella es bien militante, ¿no? O sea, es como que la muchacha que acaba de descubrir su propósito en la vida. Sin ánimos de ofender a nadie, acaba de descubrir el feminismo y decidió que se va a pintar el cabello de colores, sí, se va a cortar. No. Está mal pedo ese rollo. Se va a rapar y lenguaje inclusivo y todo eso. Sí, se fue a los extremos bien mamón. Y la chava esta. Y lo que hace es. Te dice, ¿no? O sea, es como. El libro no está lleno de mentiras chauvinistas, machistas y pura propaganda heteropatriarcal. Entonces voy a crearles un libro en el que habla desde el punto de vista de una mujer que nunca se le ha dado la oportunidad de dar su idea, ¿no? Su punto de vista, perdón. Entonces, empezamos. Primero con lo que se llama el libro de la serpiente. Y el libro de la serpiente empieza con toda la... Primero que nada, el juramento de Lilith, que supuestamente es el juramento que hizo Lilith al final de los tiempos, o el último juramento que hace ella sobre lo que habla, sobre después de que ya le pasó todo lo que vamos a hablar ahorita. Pero es como que el juramento que tienes que hacer cuando te unes a la... A la fe militante de Lilith, ¿no? Y luego entramos a lo que se llama el fragmento del Génesis. Y está también dividido en varias partes, ¿no? El primero es la parte de la creación. Y es donde estamos en esta parte en la que ella dice... A ver... Nótese de nuevo que los fragmentos del libro o las secciones están también con nombres que vas a encontrar en la Biblia. Tanto la real como supongo yo que el libro de Enoch también los ha de tener así de que... Génesis es el comienzo y luego... Es que ese fue el objeto de hacer el libro de Nod y las revelaciones de la Madre Oscura. Hacerlo tan real, todo lo posible. Porque estás... Bueno... Para que tengas una referencia con algo que existe. Aquí todos hemos jugado vampiro, la máscara. O sea, se hacen con cosas de tu ciudad. Y el narrador siempre usa casos de la vida real o situaciones reales. No siempre, ¿eh? Bueno, la mayoría del tiempo. Entonces, por ende, o sea... Cuando te topas estos libros, digamos, fuera del juego y has jugado Vampiro la Mascarada, tú dices, ah, qué pesado, lo quiero, o sea, ¿por qué? Porque es parte de... Ahora, ponte a pensar que Chicago by Night, Mexico City by Night, están basados en ciudades de que sí existen y pues cuando te crean este tipo de cosas y les dan el perfil bíblico religioso... Sí, pues, dices, vas a atraer gente, vas a atraparlo. Ándale. Vas a generar ese interés o vas a despertar, incluso a lo mejor no interés, pero curiosidad. De, chingame, ¿y por qué esto? De hecho, parte de ello fue lo que a mí me atrapó de este libro. De que empecé a leer y dije, está muy, o sea, habla sobre, volvemos a lo mismo, trae personajes que están basados en la religión. Y precisamente lo que decía ahí, Danito, o sea, te cuento una versión alterna. Que de hecho también cuando yo estaba leyendo y lo que escuché porque no compré el audiolibro, pero encontré referencias del libro en otro podcast. Ajá. Que también es muy bueno, que ya he mencionado muchas veces ahí en este podcast. Es 25 Years of Vampire the Masquerade. Cuando empezaron a hablar sobre el libro dije, tiene mucho sentido. O sea, no está tan loca la idea de cómo hicieron el approach o cómo se hicieron el...
el acercarse a esta información, ¿no? que están escupiéndote o transmitiéndote por medio del libro. Es correcto. Sí, es como bien dicen ustedes, sobre todo Eric, es la idea de vamos a hacerlo lo más real posible o lo más cercano a la realidad. Vamos a proponer una idea diferente a lo que tenemos y lo que pudiera ser o lo que pudiera haber sido en este, sobre todo en el contexto de Vampiro la Mascarada. Recordemos que la base fundamental del World of Darkness es eso, ¿no? O sea, es nuestro mundo, pero un poquito más oscuro, ¿no? Si esto existiera. Entonces, en el fragmento del Génesis, en la parte de la creación, primero que nada, habla de una cosa que se llama, que una criatura, perdón, que llama el antiguo, ¿no? Que es una criatura que cada 55 años abre los ojos y tarda otra vez 55 años en cerrarlos. O sea, son tan. Abre los ojos, dura un periodo de 55 mil años en cerrarlos. Y cuando se acaba el mundo, cuando cierra los ojos, es cuando vuelve a destrozar el mundo. Es un reset. Es un reset. Es como la teoría de la quinta extinción y esas cosas. Algo así, el quinto sol y ese tipo de cosas. Exactamente. O sea, te da una idea de la edad de la Tierra, ¿no? Y aparte es la idea esta de que cada vez que abre los ojos y se acaba los ojos, es. Abre y cierra los ojos, perdón. El mundo se deshace y quedan lo que llaman los cascarones, los huecos, los shells, que llaman el cascarón o el cascarón. El envase. El envase. Que también va a ser una cosa muy importante para Mage, porque en Mage existen las esferas, que cada una está relacionada con una parte del árbol de la vida, de los famosos sefirotes. Las entropías. Y el. No, o sea, los sefirotes. Y aparte, la versión mala, por así decirlo, la versión de los que usan los Nefandi, los magos malos, hablan mucho de los Klippots o los Klippots. Que los Klippots son estas. ¿Cómo te explico? Los cascarones de las esencias de las esferas. O sea, las esferas fueron creadas en un cascarón. Eclosionaron y al eclosionar dejaron un concepto del que salen el concepto de la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos de para que haya vida tiene que haber muerte, ¿no? Entonces el equilibrio, es un ciclo, pues. Lo sacas de creas un concepto y luego, pero lo que tú quieres es de ese concepto es lo rompes y ese es el concepto que sacas. ¿Sí me explico? Sí. O sea, rompes huevos para hacer omelets. En pocas palabras, ¿no? Pero todo esto está implícito aquí. Tienes que leer entre líneas muy fuerte, ¿no? Lo que sí es importante es que cuando abre los ojos por la vez número 333, cada vez que está abre los ojos, esta criatura, el antiguo, abre los ojos y crea vida. Y crea lo que vendrían siendo los Elohim o los ángeles. Y entre ellos crea a uno que se llama Jehová. Y Jehová tiene esta conciencia de que eventualmente va a morir y Jehová no quiere morir. Entonces lo que hace es que busca la manera de evitar que el antiguo cierre los ojos. Y hace, no me acuerdo exactamente qué es lo que hace, pero es hace un chorro de cosas para evitar que los ojos, que esta criatura nunca cierre los ojos y él pueda seguir viviendo. Porque sabe que en cuanto él cierre los ojos va a morir. Que no está tan mal en teoría, pero es el miedo normal, ¿no? Nadie quiere morir. La mortalidad. Y te explican que. Y te lo explican, no sé si te lo explican aquí o te lo dan a entender en otros libros de Vampiro la Mascarada y de Mago la Ascensión, que todo lo que nosotros conocemos como demonios son las esencias de las criaturas que habían en los mundos anteriores. ¿Me explico? Explica tu maqueta. Son como los fantasmas que se quedan ahí. O sea, son residuos. Toda la basura de cuando se destruye el mundo, o sea, todo sí. El scrap. Esos son los demonios. Se quedan, o sea. Creo que lo explican como que no. Por eso creo que son como invocaciones, porque no están per se en este mundo, sino que tienes que atraerlos de alguna manera, ¿no? O sea, no tienen materialidad, tienen esencia. Entonces llamas a la esencia, no al cuerpo. ¿Está ligado a Demon? ¡Uy! Sí. ¡Uy! Que sí está ligado. Pues por eso, como que necesitas traerlo para que posea algo y pueda estar. Sí, son conceptos muy, muy circulares, pero como lo he platicado, no sé qué tantas veces en el podcast, pero seguramente mucho fuera,
es para que pueda World of Darkness es muy hipertiempo, muy cómic, en el sentido de que lees una cosa y hay cosas que no te van a tener sentido a menos que hayas leído muchas cosas de Vampire no tienen sentido a menos que le hayas leído muchas cosas de Mage, y muchas cosas de Mage no van a tener sentido a menos que hayas leído muchas cosas de Werewolf y XYZ. Hasta se que van interconectando. Tienes, o sea, sí tienes que leer todo si te interesa conocer todo el misterio, ¿no? Y ya leíste Momia. Momia no lo he leído, sé lo suficiente como para saber que no me gusta. Okay. No va a narrar de las Momia. Encarnaciones. No creo que te vaya a gustar. Y, en serio, y yo, ya lo comenté, que la única idea chida que me tocó ver en Momia fue que te dan todos los poderes al principio. En la segunda edición de Momia te dan la posibilidad de que empieces con todos los poderes para que vayas degradándote, ¿no? Pero fíjate, ¿sabes cuál? Hay un videojuego, no me acuerdo, creo que se llama Ion. Ion Online, okay. Es un MMO que así es como empieza. Se supone que en Ion es este mundo donde existen los ángeles y los demonios, pero en realidad era la misma raza, nada más que hubo una explosión en el mundo y se separó este mundo, y los demonios son los que se quedaban abajo, y como no les pegaba el sol tuvieron que adaptarse y se hicieron tipo demonio, y los que vivían arriba donde sí pegaba el sol y la tierra era fértil, pues se hicieron angelitos y tienen alas de ángeles y tienen alas de demonios. Entonces, siempre ha habido pleito entre ellos porque los ángeles obviamente creen que son superiores a los que están abajo. Ajá. Porque ellos son bonitos y la chingada de la madre, y los de abajo tienen su pinche envidia de los de arriba porque nunca han sufrido y la chingada. Y cuando peleas al principio en lo que viene siendo como que el tutorial. Ajá. Tu personaje, el que sea que escoges una clase, tiene todas las habilidades. Es un trope muy común en los videojuegos, ¿no? Uh-huh. Empiezas a jugar y tu personaje tiene todo y bueno, no es tan común, fíjate. De hecho, te lo menciono porque es el primer MMO y he jugado varios que me encuentro con este concepto. Y al menos en este tipo de MMO, al menos el tutorial en este juego es muy corto. Entonces, la verdad, todo lo que quieres es empezar a jugar. O sea, empezar a avanzar en la historia y empezar a jugar con los otros jugadores. O sea, es que es mucha información para digerir en el poco tiempo que tendrá el tutorial. Pero supongo que en Momia ya sería ahí al paso que lleva el storyteller la crónica. Esa es una idea que propusieron mucho en Momia, la Mommy the Resurrection, que es, no es cierto, Mommy the Curse, Momia la Maldición, que es del nuevo World of Darkness o las Crónicas de la Oscuridad ahora. En Mommy the Resurrection es, como ya les dije, tienes que saber mucho del World of Darkness, y la neta, y no por presumir, no conozco pocas personas que tengan lo suficiente conocimiento como para entender todo lo que implica, pero... ¿Contadas? Sí, no, uh-huh. O sea, que tienes que saberlo. Uh-huh. Pero bueno, cosas que sabemos de esto es que Jehová, volviendo al punto, existe esta criatura, este Elohim, este, como le llaman en el libro, estos brillantes, estas criaturas que brillan, son muchos, y entre ellos son creados y tienen este mundo, que es nuestro mundo, y crean lo que llaman ellos jardines, que nunca está explícito a qué se refiere. Yo siempre lo entendí como que son civilizaciones. Sí, porque te explica que Jehová tiene su jardín, que Lucifer tiene su jardín, que Thor tiene su jardín. Te da varios nombres así medio... Son como los panteones de la mitología. Ajá, o sea, te da muchas ideas. Cada quien tiene su barrio. Su jardín como tal, y te explican que ahí puedes ir de jardín a jardín y cada jardín va a tener cosas diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, existen, más adelante te habla de los jardines de Bes, que según no recuerdo es una deidad babilónica, creo. Te habla de los viñedos de Dionisio o los campos de Baal. No sé en qué parte lo menciona, pero hay una parte que dice literalmente así como los jardines de Odín y todo. Y yo siempre entendí como que eran sus... las civilizaciones, ¿no? Que pudieran estar esparcidas. Lo cual nos lleva a esta idea de que no tenemos... O sea, de que... No hay un solo dios, sino que hay varios. Hay varios dioses, ¿no? Y cada quien... Cree y venera y sigue al que es de su jardín o su civilización, porque pues supone que el único preocupado por morir era Jehová. El único preocupado por no morir era Jehová. Pero yo lo entendí siempre mucho, como dice Héctor, ¿no? O sea, y creo que lo he platicado a ustedes, es mi idea muy particular que las religiones son producto de la sociedad y del entorno en el que creces, ¿no? O sea, es difícil trasplantar una religión.
por ejemplo, que adore a la naturaleza y a los árboles y cosas muy druídicas a un entorno como como pudiera ser en el Sahara, por ejemplo, o en Medio Oriente, donde hay mayormente pura pinche arena, ¿no? O sea, cada religión corresponde a ciertas circunstancias. ¿No? Bueno, vamos a lo mismo, simplemente no vamos tan lejos. Aquí en nuestro mundo, o sea, real, ajá, están los que siguen a Buda, están los que siguen a los, los dioses nórdicos, los de allá de Noruega, los vikingos, o sea, cada quien tiene sus... Y a veces no es compatible las ideas, ¿no? De lo que había. Por lo mismo, porque pues está el... Aquí tenemos al dios de la lluvia que jode la ciudad cuando llueve, a Tlaloc. Viene la ciudad y... ¿Por qué te molestas de nuestra Venecia temporal? Nuestra Venecia anual. Pero bueno, lo que sabemos es que Jehová hizo en su jardín, planta estos árboles famosos en los que, de los cuales crecen frutos. Los animales que están ahí aprenden conocimiento, pues les vale tres cacahuates. Y es hasta mucho más adelante que Jehová, frustrado porque su jardín no es tan hermoso como él quisiera, llora, y al llorar sus lágrimas florecen. ¿El término es florecen? Sí. Florecen el... Brotan. Brotan en dos criaturas, ¿no? Que nacen de las semillas del árbol del bien y el mal. Y crean estas dos criaturas. Uno que... un hombre y una mujer. Al hombre lo llamaremos Ish o Adán, y a la mujer la llamaremos Lilitu o Lilith, ¿no? Y Jehová los ve y dice, pues qué bueno que están aquí, qué chido, son criaturas diferentes, son algo mejor que los animales que están acá. Bienvenidos y mira bonitos. Son juguetes nuevos, vamos a jugar con ellos. A ver, y les da todo, ¿no? Les dice, aquí está... Aquí tienen todo mi jardín, a lo que sea. Nomás está ese árbol del que tienen el ¿cómo se llama? El conocimiento de la vida perdón, que es el árbol de la vida y del conocimiento. Él la regó, o sea, ¿para qué les dijo eso? Y no puedes comer de él. O sea, si no les hubiera dicho nada, a lo mejor ni hubieran agarrado nada. Porque si no, te voy a cargar. Sí. No, o sea, si ves ese árbol bien chingón, que tiene unas manzanas bien chingón, no comas de él. ¿Sabes que la Biblia no dice que es una manzana? Yo sé que no. Muy bien. Pero pues me gusta decir que es una manzana porque eso es parte de la teoría de la gravedad. Entonces. No, creo que la manzana es porque es una fruta que es ubicua. En todos lados hay manzanas. O todo el mundo conocemos manzanas. Pinche religión lavacocos. No. Total que esta mujer que se llama Lilith y no le creía mucho a Jehová. Pero no se reveló porque todavía no era una mujer empoderada, luchona 4x4, ¿no? Tóxica desde ya. O sea. Que no es tóxica, pero chingado. Pero dijo, bueno, él nos dijo que no podíamos agarrar la fruta del árbol y comerla. No dijo que... Pero si la fruta se cayó y se va a desperdiciar... Ya no está en el árbol. Pues no es lo mismo, ¿no? O sea, como toda buena mujer, se agarra lo que le conviene... Agarra la fruta y conoce. Y es una cosa muy importante. Aquí lo que te dice el libro es que no es que ella, o sea, se da cuenta de su desnudez, pero no le da vergüenza. Y se da cuenta que lo que hace estos frutos es elevarla de un estado muy animal, hacerla algo mucho más consciente. Más consciente y la equipara con Dios. Ajá. Volviendo al mismo tiempo, volviendo al tema anterior. Esto tiene mucho que ver con el concepto de lo que es la magia. Porque muchas veces, y esto lo digo ya a tono personal. Cuando hablas con alguien que practica la magia, te dice que el objetivo de la magia es alcanzar la divinidad o despertar la divinidad dentro de ti como persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta mujer agarra esta fruta y empieza a convertirse, deja de ser una creación... Incluso podríamos decir accidental, en convertirse en algo mucho más allá y empieza a trascender, que es lo que pasó. Pero bueno, mientras tanto, Lilith. La contraparte de Adán. Adán anda por ahí como todo buen hombre, haciendo nada y gastándose su energía, preocupándose en dónde puede meter su pene. ¿Qué jompear? Que agarrará empellones. Una actividad milenaria. Y Lilith empieza a tener esas ideas, empieza a darse cuenta que puede curar, puede causar algunos efectos con las plantas. Y le quiere ayudar, le quiere enseñar a Adán, y Adán, no. Coger.
Coger. O tener relaciones, ¿no? Como sigue siendo hasta la vida, hasta en la actualidad, ¿no? Entonces Lilith dice, no, pues este... Este está perdido, este vato no. Este está perdido y no sé... Qué hueva contigo. Qué hueva contigo, no lo voy a hacer. Y entonces Adán tiene que hacer, como todo buen hombre, justicia por su propia mano. Sí. Y querer coger en serio. Y coger en serio. Y agarra lo que se encuentra, que generalmente vienen a ser, pues, otros animalitos, ¿no? lo que se deje. Lo que se deje. ¡Zoofilia! La primera vez que alguien jaló el ganso, así el pescuezo. Y luego ya eventualmente Lilith dice, bueno, pues a ver, pobrecito, está medio güey. Sí, vamos. Como toda buena mujer, le da pena el hombre y dice, bueno, está bien, vamos a darle lo que quiere para que se tranquilice. Pero resulta que la pelea de todos los eterna que ha habido entre el hombre y la mujer. ¿Quién va arriba? Exactamente. Y Adán le dice, tú tienes trabajo. Y Lilith dice, Nel. O sea, ¿por qué? ¿Qué pedo? Y tenemos una, ¿cómo se llama? Una situación muy, muy fuerte aquí, porque se supone que Adán, cuando Lili le dice, no, o sea, yo también quiero estar arriba, yo también puedo estar arriba, Adán se enoja tanto que básicamente la va a violar y la está violando. Y como Lili, al comer la fruta, tiene el conocimiento del nombre verdadero de Jehová, lo llama y Jehová lo saca de ahí, saca a Lili de ahí y se lo lleva, y Adán se tiene que quedar ahí solo y otra vez hacer justicia por su propia mano, ¿no? Entonces Lilith es llevada al ¿cómo se llama? Al cielo, lejos del Edén, y le pregunta ¿cómo se llama? Jehová, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo sabe el hombre? Y dice, bueno, pues tú me dijiste que podía disfrutar del sí, le dice, tú me dijiste del jardín y pues yo agarré lo... La fruta que me dijiste que no. Lo que pude, y de fruta que me enteré y pues no. Y te explican que Jehová voltea a ver a Lili y dice, órale, chido. Y se la lleva al cielo y la hace su consorte. Y durante 7 días y 7 noches ella se sentó en su ¿cómo se llama? Regazo. En su regazo y él se sentó en el regazo de ella. O sea, venga, 7 días. Véngase, papá. Si se quejan de que media hora, una hora, las que sean, acuérdense que Jehová dijo 7 días, matos. 7 y 7 noches. Hemos decepcionado a nuestro Dios. Yo no he decepcionado a Quetzalcóatl, yo no sé de qué hablas. Y una de las partes importantes de aquí es que le dice que van a ser iguales. Dios voltea a Lilith, bueno, Jehová voltea a ver a Lilith y le dice, vamos a ser iguales de aquí en adelante, iguales por encima de todos los demás. Todo muy bien. Perdón. Lilith, como toda buena mujer, después de una... Este vato ya acabó, se está echando su cigarrito. Están acá platicando. Dice, bueno, chido. Ya somos novios, ¿verdad? Ya somos pareja, ¿no? Y Dios dice, ¿no? Ahí está la puerta. Y la corre y la manda de nuevo al jardín del Edén. Y ella, como buena mujer, dice, ¡hell no! Claro que no. Y de hecho está peor, porque como ya no la... Como sabe que está muy poderosa esta mujer, no la puede mandar de vuelta al Edén porque se va a comer a Adán. Literalmente. Y entonces la manda fuera ¿cómo le dice? Del jardín. La exilia. ¿Sí? Le dice, en las tierras que no tienen forma por el resto de los tiempos. Entonces pasamos aquí a que Lilith va a estar sola mucho tiempo. Y está es una parte muy interesante, y no lo mencioné, pero hace muchas referencias al hecho de que Lilith comió una de las frutas. Semillas. Conoció el conocimiento y que las semillas. Tuvo el conocimiento, sacó las semillas y las semillas las guardó dentro de sí, donde pudieran tener. Dar fruto. ¿Get it? Si todos vieran la cara con la que me está viendo Karen, así como que. ¡Ah! Muy bien. En la pantufla. Y por eso en la imagen que aparece en el libro aquí sale empanzonada, porque se supone que están floreciendo dentro de ella las flores. Te dicen que las semillas están floreciendo dentro de ella, ¿no? Vamos a la parte 4, llegamos a la parte 4, perdón, ya me salté todo, en la que te dice que Lilith está sola en estas... Tierras sin forma. En estos espacios, las tierras sin forma yo siempre lo entiendo como estos espacios entre las
entre las los jardines. La ¿no? carretera. Está varada en el camino. Entre cada uno de los jardines, entre cada una de las culturas, Lilith anda vagando a ver hasta dónde llega y qué pasa, ¿no? Y que se encuentra. Porque también, bueno, vamos a lo mismo. Si ella ya adquirió este conocimiento por comer de la fruta, sabe que hay otras esferas. Claro. Una de las cosas que te dice es que ella llega. Tiene las semillas dentro de ella y la mantienen sin hambre. O sea, no se muere de hambre, pero tiene toda la necesidad de comer, de beber. Y llega un punto en que está tan sedienta que se abre las venas y se toma la sangre de, como ella. De ella misma. Y mucha gente dice: aquí es cuando empezamos a hablar de estas cosas de que es una vampira, ¿no? Porque empieza a tomar, a sostenerse su propia sangre. No lo intenten, como vampiros no funciona, entonces no lo hagan, no lo va a funcionar. Y otra vez, te explican que todo este tiempo que está Lilith ahí pasando, está ella sufriendo, caminando por lugares escarpados, con filos, que, o sea, está haciendo callo la mujer, ¿no? Acabas de... Que volvemos a lo mismo que es, comentábamos, al principio del podcast, o sea, ella está aprendiendo y está sobreviviendo. Y quieren que sus seguidores. Y los seguidores mismo. Por lo mismo. O sea, como. Volvemos a lo mismo. Lo mismo que pasa con la cuaresma. De que él se estuvo allá en el. Ah, tú también tienes que hacerlo porque es la manera que tienes que aprender y es la manera que te dicta tu religión. Es lo mismo aquí. Lilith estuvo soportando, estuvo sufriendo, pero salió adelante. Entonces, ustedes como bajarís también tienen que hacer lo mismo. Ajá. Acabas de hacer una duda que nunca me ha pasado en vampiro. ¿Qué pasa si tú bebes tu propia sangre? O sea, que te muerdes. No, te acaba de decir que no. Te dañas y. O sea, te haces el agravado de la ley, pero. ¿Qué rollo? O sea, ¿pierdes sangre y ganas sangre? Ok, déjame te digo lo que pasa lo que pasaría en una crónica de Aidan si tú lo quieres hacer. Una crónica de Aidan. primero te da un zap. Primero que nada, no vas a perder ni ganar sangre. Tu sangre se queda igual. Porque tú tienes un contenedor de puntos de sangre y se acabó. Oh, wow. ¿Sí? No te vas a causar daño grabado porque no es un... Técnicamente el daño grabado lo causa una mordida de una criatura externa. Tú no te vas a hacer daño grabado a ti mismo. Sería muy estúpido que te pudieras matar tú con las mordidas. Hay muchos jugadores que hemos presenciado que sí lo han hecho. Lo que pasa es, al final del día, es que no... eventualmente no te puedes alimentar a ti mismo porque no es autosustentable. El cuerpo del vampiro no genera puntos de sangre. ¿Sí? Entonces... Tú tienes, vamos a decir, un neonato tiene 10 puntos de sangre. Vamos a decir que estuviera muy, muy frenzied o muy en frenzy y se empieza a alimentar de sí mismo. Va a consumir un punto de sangre. Primero que nada, no le vas a hacer la sed porque no está comiendo nada, no está agarrando sustento. Y segundo, lo está reciclando y luego eventualmente tienes que levantarte, tienes que despertarte, tienes que gastar sangre para disciplinas y te vas a gastar lo poco que tienes. Lo único que vas a hacer es que poco a poco te vas a quedar en torpor. Y aparte. Hasta donde yo sé, y puede ser que mi conocimiento sobre el mundo animal sea muy limitado, y si alguien allá que nos escucha es un veterinario o algún experto en el tipo biólogo animal, o algo por el biólogo, animalista, no hay ningún animal que se coma a sí mismo. No hay ningún animal que se coma a sí mismo. Por más hambre que tenga, por ejemplo, yo sé que si un coyote lo atrapas en una trampa, se muerde la pata hasta que se libera, ¿no? Los animales se mueren. Sí, pero no hay un animal que por más hambriado que esté se coma a sí mismo. No. Que yo sepa. Puedo estar equivocado. Si estoy equivocado, háganmelo saber. Está Facebook, está Instagram, está Twitter. Correo. Está todo lo que quieran decirme para decirme qué tan tonto soy, pero hasta donde yo sé, ningún animal se come a sí mismo. Continúa, Aidan. Voy a ver en tío Google. Muy bien. Tío Google nos dirá. Eventualmente Lilith va a llegar a lo que se llama a la orilla del mar sin fin. Y ahí se va a meter al mar Lilith, después de estar sufriendo insolaciones y hambre y demás. Y va a llegar al fondo del océano y va a conocer a todas las criaturas del fondo del océano. Y se va a, literal, acostar con ellas. Así como Adán estuvo con las bestias. Y ella va a crear una progenie entre la semilla que tiene de Jehová dentro de ella. Y las criaturas con las que tiene relaciones dentro del mar. Y va a crear criaturas desconocidas para el resto del mundo, ¿no? Y se va a convertir en la madre del mar. ¿Qué pasa aquí? Esta es una referencia muy importante. Y es una realidad. El hombre sabe muchísimo sobre todas las criaturas que vuelan, reptan, caminan y se mueven sobre la tierra. Sobre lo que pasa del mar,
lo que pasa dentro del mar, conocemos hasta donde llega la luz. Porque ya más allá donde no llega la luz, no sabemos lo que hay. La verdad es que es un misterio, es una de las cosas más, más desconocidas que existen. Porque llega un punto en que la tecnología humana más avanzada no nos deja llegar. Y no sabemos qué es lo que existe más allá de cierta oscuridad. Y otra vez, esta es una metáfora muy usada por los movimientos feministas de que las mujeres son como el océano, ¿no? O sea, puedes ver hasta donde la mujer te deja ver. Pero realmente hay cosas que nunca vas a llegar a conocer porque la mujer es muy, muy profunda. Y discúlpenme si sueno muy feminista, pero la verdad es que este libro es uno de los libros que más me gusta del Vuelo de Darkness. Y eso es literal una de... ya lo expliqué alguna vez, pero es literal una de las fundaciones sobre las que ¿cómo se llama? Construido Juárez by Night. De este libro es donde sale el hecho de que todos mis villanos en Juárez by Night, los importantes, los que mueven todo el borlote, en realidad, son mujeres. Por si no sabía. ¿Eh? Chan, chan, chan. Aparentemente sí hay, güey. Sí. ¿Quién? Dice Google que sí hay. ¿Las serpientes? ¿Osos polares? No. ¿Que se comen a sí mismas? ¿A sí mismas? Sí. Ajá. ¿Sí? O sea, yo oso me como parte de mi brazo. Dice que aquí las serpientes se comen su cola. Sí. Ah. ¿Los también gatos? Dice que, bueno, no sé si cuente, pero todos los animales, la mayoría se comen la placenta. La placenta forma parte de tu cuerpo. Sí, pero cuando estás muerto, o sea, lo que voy yo es, hasta cuando te tienes mucha, mucha hambre, no te comes a ti mismo. Buscas algo, matas algo, te comes lo que sea. Cucarachas es lo grande que voy a decir. Los pulpos se comen a sí mismos. Los cerdos, langostas. No, arañas, es que te puedes comer a tu... déjame, vamos a hacer esta decisión bien. ¿Puedes comer a tu propia especie? No, se comen a sí mismos. ¿Que te comas tu propio cuerpo? Sí, autocanibalismo. ¿En serio? Wow. Sí. Pero, bueno, al menos lo de las serpientes aquí dice que es por accidente. Porque como que es su instinto de... Como que piensan que es otra serpiente. Piensan que es algo más y se ataca. O sea, le pasa lo que al bebé Sinclair. Vamos a la otra parte. O sea, como conscientemente que te comes... El oso polar. Cuando no encuentran comida, se comen a sí mismas. No, se consume a sí mismo. Es que es la idea de que el oso polar, pues eso hiberna. Porque entra en hibernación y el cuerpo se consume, güey. ¿Cuándo has visto un oso polar con tres patas, por ejemplo? Eso es a lo que voy. Oye, güey, a lo mejor por eso se lo lleva el oso polar. Puede ser. Necesito una pata. Muy bien. Parte quinta del el fragmento de Génesis. Lilith anda viajando, llega a todos los otros, a las esferas, a los jardines. A los otros jardines y llega otra vez. Como ya comentamos, llega a los jardines de Bes, de Val, de Dionisio, etc, etc. Los ve, dice, ah, está bonito. Está chido, está quiero. Chingada, pero me gusta, no esta es... parte. Es como una diseñadora de interiores que voltea a ver y junta todo lo que le gusta de otros diseños y hace uno solo. Un saludo a Karen, la esposa de Héctor, que está aquí con nosotros. Que entendió muy bien la referencia, gracias. Y que estaba a punto de dar un fregadazo. Y así murió Aidan Rodríguez. Y así fue como Aidan se cayó de las escaleras en su silla de rueda. Parte 6. Y es una parte muy importante. Jehová encarga a Lucifer cuidar el Edén. Entonces, después dice, de que pasa... Compa, si viene una vieja... No, está bien padre porque... No, Jehová, la dejes entrar. Jehová le dice, oye, ¿sabes qué? Hay una criatura que me está haciendo... Mosca. Me está haciendo mosca, me quiere fregar mi jardín. Entonces, quédate allá afuera con mi espada de fuego. Y si viene una criatura horrible, terrible, con cara de animal... O sea, que quiere desmadrar cosas, no la dejes entrar. Como cualquier hombre describiría a su exnovia. La chingas. No la dejas pasar. La chingas de no dejarla pasar, de matarla, no de... La mata, sí. No de echártela. Y luego llega Lilith y Lucifer la ve. Ahora, no, a todo esto, o sea, Lucifer puede ver así como que a pinche 100,000 kilómetros y... Sí, Lucifer, aquí Lucifer tenemos que entender que esto en términos muy grandilocuentes es Lucifer antes de la caída. Sí, Lucifer es el segundo más poderoso del Edén. No, Lucifer es igual a Jehová y Jehová le dice... Tira paro, bro. Carnal, necesito a alguien, o sea, alguien como yo que me tire paro en este caso. Sí, porque si echaba a alguien inferior, pues se lo iba a chingar Lilith. Exactamente. Pero otra vez llega y le dice, si ves una criatura horrible así con maldad saliendo de su cuerpo, no la dejes pasar. Y dice, ok, y llega Lilith y
No es por nada, pero te la pintan a Lilith como que es una... O sea, Elena se queda pendeja, ¿no? O sea, perdón la palabra, pero Elena se va a quedar tonta así de que no manches. Esta parece mujer. Betty la fea. ¿No? Sí, sí, no, o sea... Es que poco a poco le van metiendo más cosas, ¿no? Pero te dicen que tiene... O sea, tienes que entender que Lilith es el arquetipo de la mujer. Más así allá como Adán de, es el arquetipo del hombre. Ajá, pero, o sea, esta mujer tiene todo... Tiene las curvas donde tiene que tenerlas en las proporciones que las tiene que tener. 60, 90, 60. Ah. No, bueno, 90, luego, 60, 90. Y luego es toda la inteligencia del mundo. Ajá. De ella. O sea, es, fíjate. No, no, no. Es que eso. Hay un personaje en Marvel Comics que es He-Hulk. Que ella sí. Es, o sea, ella sí es consciente. Ella sí es lista. Ay, ella. Ella sí es estrategia. Pero Hulk es smash, smash. O sea. Yeah. ¿Nos habrán basado en Lilith y Adán para sí. eso? No, o sea, Adán es el vato que nomás quiere comer. Adán es hum, hum, sí, hum. Sí, sí. Y Lilith es académica, es estudiosa. El punto es que Lilith llega y como todo buen compa, cuando ves a la exnovia de tu amigo y es que no están juntos, dices, se me hace que de aquí soy, vato. Ahora, tienen que tomar en cuenta que todo esto, pues Lilith, digo que pues no se conocía a tres vatos. O sea. Dos. Tres con, dos. Con Lucy. No, ya conocí a Dionisio, a Val y demás. Sí, pero ellos no son iguales. Y si no lo mencioné, no, son iguales a él. Al Jehová. Y si no lo mencioné. ¿Son al nivel? ¿Iguales así de. No, físicamente son iguales? Son al nivel. Por eso es a lo que me refiero. O sea, ella ve a físicamente, o sea, nada más se conozco a estos tres vatos. No, es que primero que nada los conoce en términos bíblicos. Porque te explica que Lilith va de jardín en jardín y con todos le pone. A todos les da. Les da material y dinero, como quieras decirle. Con todos se acuesta, con todos tiene progenie. Y todos son iguales. Y esta es la idea. No, es que esta es la idea. Esto tiene mucho que ver con una idea muy sencilla. En todos los mitos de toda la humanidad, siempre existe un mito reflejando el concepto de Lilith, la mujer oscura, la mujer tentadora, la madre cruel. La mujer cruel. O sea, Lilith va a ser el arquetipo del que van a desprenderse todos los mitos de una mujer que se revela, una mujer diferente, una mujer conocedora, una tóxica. Una mujer luchona, como dirían por vulgarmente. No es tóxica, güey. No, ese es el concepto, güey, precisamente de la religión machista que te pone de a una mujer que está a la par a un hombre, güey, que es tóxica, güey. Ese es el concepto. ¡Abajo, patriarcado! O sea, simplemente, o sea, aquí es donde vemos de que, o sea, sí se puede, la pinche igualdad, nomás que pinches vatos ahuevados, güey. Y bueno, Lilith le hace ojitos a Lucifer. Lucifer dice, sí, mija, pásale, no hay problema. Pero, espérate, antes de que te vayas, yo soy el señor de la luz y tengo dominio de todas las esferas que iluminan el cielo. Y por lo tanto te doy entrada. Esta ropa. Este don. De la noche. Para que en el cual están cosidas la luna y las estrellas y todo lo que aparece en el cielo del nocturno. Ay, le tiro rollo. Sí, sí, dijo, pues oye. Póntelo. Obvio. Póntelo y domina la noche. ¿Qué como acabamos? Yo domino el día. ¿Qué acabamos de decir, vato? Lucifer. Espérate. Es el ángel que cara bonita. Es el señor. Sí, sí. Es el señor de mi nube, güey. O sea. Ajá. Oye, güey, ¿a qué acabamos de decir, güey? O sea, Lilith es acá, pinche, la... Es la ex. No sé, la Scarlett Johansson, güey. O la mujer más bella que se tenga a ti, güey. Esa es Lilith, güey. O sea, luego, es igual para Lucy, güey. Es la ex de tu compa, güey. O sea, qué pedo. Pero es que él no sabía, güey. Ay, él lo sabía. No, él no sabía, güey. Porque Jehová nunca le dijo cómo era. Le dijo, si viene una criatura que pinche despide maldad y está bien feo y la chingada, no la dejes pasar. Ahora viene Lilith, güey. Y el Lucy sigue que... Ey, nena. O sea, güey, nada que ver con lo que le escribió Jehová, güey. O sea, bueno, no lo puedes culpar, güey. Paréntesis. Sí, los que nos están escuchando, esto se ve reflejado en ciertas situaciones de la vida real que han vivido. Es solo una coincidencia. Era coincidencia. Entonces, ya que le regalaron dominio sobre la noche, y esto es importante porque entonces, imagínate, y voy a sacar mi lado poético, pero imagínate una mujer que es tan hermosa. Que la única forma de compararla es con la noche misma. Y si son noctámbulos como yo, híjole, qué cosa más hermosa te puedes encontrar que la personificación de la noche. O sea, como Don Ramón, cosa bien hecha, cosa hermosa. Ahora, y volvemos a lo mismo, por lo cual piensan que Lilith pudo haber sido el primer vampiro. De que trae el poder de la noche, que son los vampiros hijos de la noche. Exactamente. Entonces Lilith dice, ¿sabes qué? Amo estos regalos y amo al que me los dio. No te voy a molestar ni a ti ni a tu hermano y voy a hacer mi propio jardín. Y se va y hace su primer jardín.
perdón, conocido como el jardín de la noche. Hace el jardín, lo planta, lo todo, y no le gusta, no le gusta. Algo le falta. No, algo le falta, y dice. Y como toda buena mujer, ¿qué es lo que le falta? El árbol con la fruta. El árbol con el amor del primer novio, y ahí va. Y ahí va, y dice, ¿no sabes qué? Ya no voy a, ya no puedo estar aquí, deja su jardín y regresa al Edén. Y cuando llega al Edén, resulta que se llega a encontrar más o menos cuando pasa esta oportunidad en la que Adán, después de estarle dando a todo lo que se mueva y ataca, y como dice el libro, siempre dice algo así como gastando la semilla o derramando la semilla en todo lo que se mueva y que no le da hijos. Hasta la pinche pared la sechó el güey. Pinche vato. Sí, o sea, dale huevo, como produces un chingo, te vale más. Como se dice realmente en México, ¿no? Estuqueando todo lo que se ve. Imagínate a Adán con su pinche, su gorrita, con su trapito para cubrirse el cuello, y ahí anda de pinche enjarrador. Disparándole a todo. Anda enjarrando todo. Total que le voltea con Jehová y le dice, Jehová, tira paro, o sea güey, no es lo mismo, güey, jalarle el pescuezo al ganso, güey. Ajá. Que lo expriman. Entonces... Jehová dice, está bien. Oye, debemos haber dicho de que si eres un niño menor de 18 años no debes escuchar este podcast. No, por favor, güey. La educación sexual empieza ya, como en cuarto grado de primaria, güey. Eso ya pasó hace como 20 episodios. Oh, Dios. Sobre todo cuando ya es común que estemos grabando ebrios. Ustedes, yo no estoy ebrio. Entonces, ¿por qué te ves doble? Porque tú estás ebrio. Muy bien. Entonces se supone que ellos Jehová. No tienen punto. A ver, focus. Jehová. Te dice que él levanta, ¿no? Pero es eleva, ¿no? O sea, le da forma a la tierra verdadera y hace una escultura de ¿cómo se llama? De barro. Y es cuando se forma esta criatura, ¿no? El compañero de Adán. Sin embargo, es muy importante la compañera de Adán, perdóname. Y el problema es que Adán ve cómo lo hace y ve cómo la criatura se forma de adentro hacia afuera y le da asquito. Ay, porque no hay nada. No, sí, güey. O sea, es que todo, y todos somos iguales, ¿no? Ya que lo ves, como una cosa es comerte las tortas del Don Bacterias, güey. Y otra cosa es ver cómo las hace, güey. Así que, güey. Déjame un ejemplo muy, muy Aidan. Una cosa es que te encanten los nuggets del McDonald's y otra cosa es que te encante, que te guste ver y dices tú, diablos. Diablos, eso me estoy comiendo. No, exactamente. En el Tec de Juárez están dos puestos de tortas. En los universitarios son dos puestos. Uno es atendido por los que... ¿Los chilangos? No, Doña Pelos y Manos Sucias, güey. No. Yo he escuchado de Manos Sucias, de Doña Pelos se me hace que no. No, ay, pues yo comí ahí. Pues sí, güey, pero yo no estaba en el Tec de Juárez. Entonces, ¿qué sucede? Una ocasión fuimos con Manos Sucias a comer tortas. Pero imagínate el señor más peludo que te puedas encontrar. Entonces, ¿qué sucede? Que fuimos a estudiar para un examen y de repente a varios les dio comezón en la espalda, a otros les dio rubiola, alguien les dio viruela. O sea. Sí, sí, o sea, volvemos a lo mismo. Por donde está la casa de mi abuela, paterna, también había este señor que le decíamos el Don Bacterias. Don Bacterias. Porque también tenía su puestecito de estos al estilo antiguito, de pinche lámina, soldado con... soldadores cacahuateros. Para los que no saben qué es la soldadura de cacahuates, cuando tratas de soldar algo y te quedan unas pinches bolas que parecen cacahuates de soldadura. Ajá. Y le decíamos el Don Bacterias por lo mismo, porque el vato no se lavaba las manos, o sea, se notaba que era muy antihigiénico, pero era lo que había cerca. Entonces, comprabas, ibas, pedías la torta y te ibas, güey. No te quedabas a ver cómo la hacía, güey. Y ya cuando regresabas, pues te comías la torta, güey. Pues, pero si te ponías a verla, o sea, es lo mismo. Te daría asco ver cómo estaba. Ahí pones a prueba tu sistema inmunológico, güey. O sea, sí. Me acordaste mucho de un cómic de que leí una vez en la revista Mad hace muchos años, en las que está un joven, llega a los hot dogs y dice, no mames, le dice al de los hot dogs, no manches, está bien rico su hot dog. ¿Cómo dice? No, pues no sé, trata a la familia, ¿no? Y lo se mete al baño y está orinando. Y de repente entra el cocinero y se agarra el pene con las pinzas con las que usa para agarrar los hot dogs. Así, o sea, ya que sabes cómo es el proceso, dices tú, ay, mejor no como aquí. Y es lo que le pasa al pobre Adán, ¿no? Voltea a ver a esta mujer, esta criatura, y dice, no, ¿sabes qué? No lo quiero. Y una cosa muy importante, que ya lo habíamos, ya se debe, es, perdón, ya debe ser el conocimiento popular. Adán se niega a darle un nombre. Ajá, que porque se supone que Adán y Lilith estaban encargados de darle nombre a todo lo que estaba en el jardín. Bueno, más bien Adán, Lilith no, Adán.
Sí, porque patriarcado. Ajá, vamos a lo mismo. Entonces, Jehová crea, destruye esta creación y la manda a espárragos. También, perdón, se supone que lo hace de esta manera porque recordemos que Jehová no sabe exactamente cómo crearlos, porque acuérdense que fue un error. Que fue un error. O sea, él lloró, cayeron sobre la tierra y salieron las criaturas. Entonces su lógica fue, pues si de mis lágrimas cayendo a la tierra nacieron ellos dos, voy a agarrar tierra para tratar de duplicar a lo que pasó. Porque pues es lo que él sabe, ¿no? Y pues obviamente como al principio, o sea, Adán no supo qué pedo y ahora lo está viendo y digo que, ay, no sabes qué, no, ya no quiero el lonche de ese porque ya vi cómo se hace esa madre. Mames, güey. No lo queríamos los hombres cuando salimos que... del gancho de la tele, ponerlo como antena, güey. Total que Adán vuelve. Bueno, Dios destruye esta creación que nunca sabemos cómo se llama y que muchas personas teorizan que es la anciana que Caín va a conocer después. ¿Sí? Y que por eso tiene tanto conocimiento, porque está creada literal de la mano de Dios y tiene conocimiento y conoce muchas cosas que Caín no va a conocer en ese entonces. Se supone que no sabemos, se supone, aquí te dicen que la destruye, pero en realidad no saben si la destruyen o la destierra, ¿no? O se muere lo mismo. Naturalmente. Sí, o sea, si le hizo lo mismo que a... Porque el lenguaje es ambiguo. Que lo que estamos diciendo es que toda esa interpretación, lo que decíamos al principio del podcast. O sea, exactamente. Está entendimiento del narrador también, cómo lo pone. ¿Cómo lo quiere manejar? Cómo lo crea, sí. Total que Jehová duerme a Adán y le mete un santo fregazo. Madrazo. Así, güey, ya estuvo, cabrón. Duérmete, ya no estás chingando, güey. No, o sea, ¿quieres coger? Ve por este cuadro. Y es cuando... ¿Estás cansado? No, porque duérmete, güey, te va a gustar. Y es cuando pasa lo que... De dónde sale Eva, ¿no? Dice, bueno, este güey no quiere porque no es igual a él o no salió de él o lo que sea. Vamos a quitarle la pinche costilla y vamos a hacer una... Y el que está dormido no está viendo. Ajá. Entonces, preste. Y justo para en estos momentos es cuando está pasando todo esto que Lilith llega al jardín del Edén y vuelve a toparse a ¿cómo se llama? A Lucifer y le dice, ¿me dejas empezar? Y le dice Lucifer, no, pues sí, aquí estoy trabajando, todavía esperando a ver quién es la esperando esta criatura que despide malvada. Y bueno, me dije, pues es que estoy haciendo mi jardín y sabes como que no me queda chido, quiero buscar inspiración, ¿me dejas pasar? Y le dice que sí, pero pues así como que a la sorda, o sin que sea muy evidente. Perdón si de repente entro mucho en lenguaje coloquial. Y entonces Lilith entra al Edén y usa su vestimenta de la noche y se transforma en lo que se llama una gran serpiente. Y en esta serpiente empieza a conocer, empieza a andar por el, ¿cómo se llama? Por el jardín y es cuando conoce a Eva. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es muy importante porque ella te explican muchas veces en el libro que la idea de que es una serpiente, una gran serpiente, no es una serpiente como la que nosotros conoceríamos, sino es una serpiente en el sentido de lo que los americanos o las personas de habla inglesa llaman un worm, un gran gusano o una gran serpiente que se equipara la mayoría de las veces como un dragón. ¿Sí? Entonces, es la idea de que es una serpiente gigantesca, ya sea más como un basilisco o como una no sé cómo dragón, un dragón sin, es que los dragones traen patas. Y existe los worms son dragones que no tienen patas. Son los de que las brazos son las alas mismas. Ah, exactamente. ¿Como los pterodáctilos? O sea, más o menos la anatomía es por ahí va. O sea. Más o menos. O sea, no, un worm no tiene alas, pero no tiene patas. ¿Sí? Y un dragón tiene las cuatro. Tiene patas y tiene alas. ¿Tremor se llaman? No sé qué son. Los de la película, los gusanos de la tierra. Ah, sí. Un thunderworm. O como lo conocería Héctor, un Quetzalcóatl. Una serpiente alada. O sea, por ejemplo, los dragones. Venerado ser el señor Quetzalcóatl, vato. Y sacrificas algo cuando menciones su nombre, güey. Te sacrifico a ti, ¿qué te parece? No puedes sacrificar al señor de Quetzalcóatl. Total, qué bueno. Llega esta gran serpiente con Eva y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y la chava dice, no, pues aquí me la paso esperando a que mi esposo quiera sexo para abrir las patas y todo, las piernas, perdón. Y chido, todo padre. Y Lilith le dice, oye, qué pena, amiga, date cuenta, ¿no? O sea, como exnovia viene a malcriar a sí, la... claro. O sea, ¿con eso te conformas? Exactamente. Entonces. Déjame te ayudo, mira, ven.
Entonces, Lilith es la que le enseña a le dice, no, es que tú puedes más, amiga, tú tienes con qué, o sea, ¿cómo vas a dejar que un hombre te domine, amiga? O sea, no, date cuenta, amiga. ¿Qué no sabes de este árbol que... el que me dijeron que no comiera, sí. Y le dice, no, lo que pasa es que, o sea, no dije que no comía, te dijeron que lo que pasa es que tienes que saber cuándo comer, amiga. ¿Y qué es lo que hace? Le da la manzana y los ojos de Eva se abren y dice, ¡ah! O sea, el desmadre tóxico existe desde el principio. ¡No, güey! Mira, es que... Dije que si quieres un micrófono, te chingas. Mira, sí está mal el pedo. O sea, todas estas retrospectivas que estamos haciendo... O sea, estamos vivoreando a Dan, Eva y a Lilith, güey. O sea, no. Güey, es que... Volvemos a lo mismo, o sea, esto es algo de lo que pasa que no me van a dejar mentir. Yo lo viví personalmente cuando fui a una... no se vayan a ofender, esta es una experiencia que yo tuve. Sin raspar muebles. Sí, con mormones. Yo fui, me invitaron a una iglesia mormona, yo fui porque quería estar en el equipo de básquetbol de ahí porque tenían torneo y la fregada. Pero obviamente tenías que participar dentro de algunas cosas del culto para poder... La misa, ajá, ese tipo de cosas. Entonces... Entré a una misa mormona y la misa se llevó a cabo, todo el rollo. Cuando se acabó la misa, esto fue lo que pasó y a mí me cayó muy mal. Todos los hombres quédense dentro del templo, las mujeres sálganse. Y yo dije, siendo un mocoso de, creo que tenía en ese entonces como 17, 16 años, me quedé así como que, ah, cabrón. Pues qué, patada, ¿qué pedo? Pues así, ¿qué pasó? Y Slam. Terminaron de hacer su desmadre, todo el rollo. Yo no supe ni qué rollo porque los adultos estaban hablando ahí enfrente con el reverendo, el padre, lo que sea, que es el que dirige la misa. Y ya cuando salgo con los demás vatos como de mi edad, que salimos de ese, le pregunto, ¿qué rollo? O sea, ¿por qué sacaron a las mujeres y nos quedamos nada más los hombres dentro del templo? Y me dicen, es que las mujeres no tienen voz ni voto en las decisiones de a dónde va a seguir el siguiente paso de yo. Por dentro, ¿verdad? Digo que, pinches machistas de mierda. O sea, ¿por qué chingados no pueden las mujeres estar aquí? O sea, no entiendo. Y volvemos a lo mismo que es otra vez lo que está pasando aquí. De que Jehová le está dando por su lado al pinche Dan de que, no te gusta esta vieja, ahí te va otra. Y bueno, es lo mismo, o sea, lo que dice Eva, yo estoy aquí, yo nomás estoy aquí, ¿para qué? Para hacer su misa, para satisfacer las necesidades sexuales de este güey y ser, ahora sí que pinche borrego, que me traigan como que este güey quiera. Síndrome de la mujer golpeada, o sea, sí, güey, y son cosas que suceden en la vida real y en la religión, o sea, muchas cosas son de que el patriarcado, vamos a lo mismo, o sea, y son cosas que no deben de ser, o sea, de que se puede la equidad, sí se puede, pero también tienen que ser conscientes, no consensuales, conscientes los dos bandos, ¿no? Que es una equidad, o sea, viene tanto con lo bueno como con lo malo, o sea, si vas a querer equidad, pues son equidad, no es nada más ganar lo que quieres ganar, o sea, no es igualdad, o sea, tanto cosas buenas como cosas malas. Que es muchas de las cosas que se han estado ahorita discutiendo con este de las feministas extremas y todo el rollo que nada más quieren lo bueno que se supone que tenemos nosotros, que en realidad las mujeres tienen más derechos que los hombres en México y tienen más oportunidades y tienen, pero ellas están con que no. O sea, si vas a querer exactamente equidad, también se te tienen que aplicar los mismos castigos que se le aplican a los hombres, que son sentencias diferentes. O sea, eso es algo que tienen que entender. Y es ahí donde se separa el feminismo de las feminazis. Me acuerdo un debate que tuvimos muchas veces en la universidad y estábamos discutiendo precisamente sobre temas como estos. Y un compañero que también llegó a jugar vampiro con nosotros me decía de que no, es que sí, yo estoy de acuerdo con el feminismo y que todos seamos iguales y que la madre. Y llegó un punto en que le dije, mi trabajo, mi punto en el debate era que él no podía hacer el feminismo. Entonces voy a decir cosas que a lo mejor no son ciertas y no tiene razón, ¿no? Pero el comentario, o sea, el como no es un, no es que en ese es tipo de debates, en ese tipo es de debates que tenía que ganar, ¿no? Ajá, y, en ese tipo de debates te asignan el estar jodiendo y no permitir que la otra persona, porque lo que haces ahí es ¿cómo se dice? Ayudar a la otra persona a buscar cómo mejorar sus argumentos. Y él preguntaba, él decía, no, es que yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, las mujeres, bueno, él decía,
Le digo, no, él jugaba fútbol americano. Le digo, estoy seguro que no importa lo que pase, tú no vas a poner a tu novia que se ponga el equipo de americano, o sea, de fútbol americano, uh-huh, y jugar con ella, y no vas a pelear con, no vas a competir contra ella como competirías contra otro hombre. Y si tú crees que eso es, que lo vas a poder hacer, entonces discúlpame, no estás buscando una novia, estás buscando otro hombre con cual estar. Y se quedó así como que, ah, ¿por qué? Porque digo, y sin juzgar las preferencias de nadie, ¿no? O sea, cuando buscas algo demasiado igual a ti, llega un punto en que es el reflejo y no el complemento. El complemento, ¿no? Complemento. Y pues desafortunadamente llega un punto en que si estás pidiendo que sea igual, como dices tú bien, Héctor, es... Buscas una copia tuya. Llegas... ¿Te han visto ese meme de los niños que están viendo el juego de béisbol desde fuera y que te dicen la diferencia entre la justicia, equidad, la equidad y la igualdad? Sí. Uh-huh. O sea, no es... La equidad no es lo mismo que la igualdad y no es lo mismo que la justicia. Entonces, esos son términos bien complicados y a veces es mucho más difícil explicárselos a alguien que no los ha experimentado, ¿no? Y es una cosa que maneja mucho aquí en el libro. Pero, continuemos. Pasa lo que ya sabemos, ¿no? Jehová se enoja porque Lilith y Adán comen... Digo, Eva y Adán comen de la sí, se supone que primero come Eva. Eva se da cuenta de todo el desmadre. Ve que aquel güey es un pendejo todavía. Y le dice, mira, otra vez volvemos a lo mismo. Yo lo voy a cambiar. Ven, güey. Déjame, te ayudo, güey. Come de esta para que te des cuenta lo que estás haciendo. Las pinches marranadas que estás haciendo. Entonces le da la manzana. Adán come. Y abre los ojos y se queda así de que... ¡Me estaba cogiendo al hipopótamo, güey! ¡Estoy desnudo! Total, qué bueno. Se enoja, los empieza a castigar. Y una cosa muy importante aquí que no sé si lo... Supongo que en el audiolibro no viene y no sé si lo viene en la versión digital. Se vea tan importante, pero en la página 55 y 56 hay una hoja que es como apócrifa, ¿no? En la que ellos... En los que tanto Lilith como Lucifer se voltean y le dicen... voltean a ver a... Después de que los maldice Jehová, Lucifer y Lilith le dicen... ¿Quién eres tú para juzgarnos? Somos igual que tú. Uh-huh. Y él les dice, yo soy yo. Y se acabó. Yo soy el chingón, yo soy el papas fritas. Uh-huh. Yo creé esto y están en mi, esta es mi pelota y yo hago lo que quiera con ella. Y otra vez, la historia de cualquier hombre que su novia termina con su mejor amigo y le dice, pues es que los dos me la valen madre, ¿no? Ahora, eso tienen que entender de que, ¿Qué ojete fue Jehová? ¿Y qué injusto fue Jehová al de castigar a Lucifer? Porque fue bien ambiguo con la descripción de no dejes entrar a esta criatura que despide la frega. Pero nunca le dijo cómo se veía, ni cómo se llamaba, ni nada. Y Lucía así como que, güey, pues yo no he hecho nada malo, güey. Y hasta la fecha se repite esa situación. O sea, yo no he hecho un tema. Como las maquilas, ¿verdad, güey? De más. Es un tema muy, muy normal. Es un tema recurrente dentro del libro. Cada quien va a actuar en base a su naturaleza y tu naturaleza no la puedes negar. Por más que te quieras enaltecer, no lo vas a poder lograr. Es como el jugador de rol, ¿verdad? O sea, viendo que esto es un juego de rol, tenemos muchos amigos que quieren ser personajes diferentes, políticos, sociales, pero siempre terminan teniendo algo de tu personalidad. Sí, o sea, por ejemplo, un saludo para Erasmo el Gordo, que está descansando en paz en su casa ahorita. tengo que dejar de hacer eso. Ya lo has dicho eso como sí, pero se me unas olvida. Pinches 15 veces. Es mi naturaleza, güey. En 15 episodios he escuchado eso. ¿Qué sucede? De que el gordo quiere hacer personajes políticos, todo, pero está en su naturaleza hacerla de pedo por todo y pelear y diablerizar. Te queremos, gordo. Oílo el diablerizar. Sí, no mames. Te mordiste la lengua, mira, te está saliendo sangre. Nomás lo hice una vez. Y él me obligó, el narrador me obligó en ese entonces, güey. Bueno. Rodríguez, un saludo, patrocínanos. No sé si lo mencioné, pero supone que cuando está pasando este juicio, Jehová llama a todos los amigos. Llega a sus compas para que lo digan. Y cuando después de que los juzga a todos y de que Adán, que cuando ve que están atacando a su mujer, se para y le dice: no, mátame a mí, pero no le hagas nada a Eva. Mátame a mí, pero apuñaladas. Tal que los deja, les los condena y va.
se hace el exilio, Adán y Eva van a llegar a las tierras de Nod, bla, 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 esta parte la llegamos. Y pasamos entonces a lo que se llama ya el libro del búho. El libro del búho es importante porque ahí es donde vamos a tener cosas importantes, ¿no? Y para los que no saben, que supongo que han de ser pocos los que escuchan, el búho es una figura que representa sabiduría, uh-huh, y conocimiento oculto. Por eso en las graduaciones se regala a veces un búho. Un búho, los sí. Con sus... Acuérdate que el búho es uno de los símbolos de Atena, el conocimiento. Pero aparte, el búho es una de las criaturas de la noche. Ajá. Es una ave no rapiñán. Duerme. Es una ave de rapiñán. Sí, duermen en el día. Ajá, una pero en la noche. Es una ave noctámbula. No sé si el término de rapiña es... es el correcto. El correcto. Pero es un animal de conocimiento de la noche. Y se aúna mucho a esta idea de que hay un conocimiento oculto. Y por lo tanto, es un símbolo común de las brujas. De hecho, sí cazan los búhos. Es que usé el término de rapiña, pero si no me equivoco, rapiña significa a todos los animales que consumen los cadáveres muertos. Carroñeros. Exactamente, carroñero. Eso. Pero también, si se fijan, más chido. También por eso se supone que existe esta teoría de que las brujas son lechuzas. Búhos, por lo mismo. Sí, aquí en México se utiliza mucho eso. No sé si en otras partes de Latinoamérica, si nos escuchan fuera, sea tan común, pero aquí en México sí es mucho, sobre todo en el norte, no es mucho común eso de la idea de que las lechuzas son brujas. Y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que las lechuzas en nuestra región del norte no son tan comunes. Pues cuando ves una cosa de esas, es como que... El águila arpía parece un hombre disfrazado. De hecho, nosotros en dos ocasiones nos visitó una lechuza ahí en el fraccionamiento fuera de la casa. Así salimos y había una lechuza enfrente de la banqueta. De hecho, por mi trabajo... Abundan las lechuzas a veces. Pero, pausa, en tu trabajo no sé por qué, pero en caso de Héctor, o sea, todos sabemos que Karen es una bruja, entonces no es tanto... ¿Por eso la escoba? No te metas con la Nimbus 2000. Entonces, la Nimbus 2000. De alguna manera. Y bueno, llegamos a esta, al libro de lo que es el búho, ¿no? Y el libro del búho habla de cosas, de experiencias, de conocimiento. Primero que nada, vamos a hablar otra vez... de el jardín de la medianoche, que es este lugar en el que Lilith llega, planta sus primeras semillas. Y no sé si lo he mencionado, supongo que no, porque no me acaba de resaltar. Durante el casi todo el libro se va a mencionar una frase muy interesante, que es una frase de adoración a Lilith, que si no me equivoco aparece desde que conoce a Lucifer, pero es esta yo siempre lo he dicho, y la frase es en español, para mí es ahí hay Lilitu, porque está escrita A-H-I espacio H-A-Y, está Lilitu. Ahí, como si fuera ahí del lugar, ahí Lilitu. Y a ver, o sea, ahí hay Lilitu, ¿no? Que es adoremos todos a Lilith. La traducción literal es todos alaben a Lilith. O todas las ¿cómo se dice? Todas las alabanzas para Lilith. O sea, sé que hay una frase en inglés en bíblica para esto en la iglesia, ¿no? All hail Lilith, algo así. All hail Lilith, o sea, la traducción es All hail Lilith. En inglés yo siempre lo pronuncio como ay, porque es Lilith otra vez para la todos. H es, tiene que ser muda, X Y Z, pero me da mucha risa que suena tan bien con el español de ay. Lilitu, ¿no? Y como si el Lilitu fuera una energía femenina. No es latín, se supone que es la lengua que hablaría Jehová, por así decirlo. Y empiezan estas cosas de ay, Lilitu. Y ay, Lilith para todos. Está muy padre, pero bueno, te habla de cómo Lilith, antes de los jardines, anda vagando, anda experimentando. Cómo llega al océano y vomita literalmente la progenie del más alto, es decir, de Jehová. Aunque también, otra vez, no queda nunca muy en claro si es. Si cuando se refiere al más alto, está hablando de Jehová. O si de alguna manera llegó a alcanzar a esta criatura que hablamos al principio del podcast. Que es el anciano, ¿no? Esta criatura que abre los ojos cada 55.555 miles de años, ¿no? O sea, es una criatura que está siempre
Lynette siempre está buscando cómo superarse, ¿no? Otra vez, y sin ánimos de ofender a nadie, es una mujer luchona. Y una mujer luchona de verdad. Tóxica. Eventualmente va a llegar otra vez va a regresar al Edén. Y esta es una cosa muy diferente, ¿no? El libro de la serpiente y el libro del búho, muchas partes van a ser concurrentes y van a dar como versiones diferentes del mismo evento. Entonces regresa al Edén, conoce a Lucifer y es cuando ahí te explican, ¿no? La primera vez que hablamos de que Lucifer conoce a Lilith, te explican que Lilith y Lucifer se conocen y Lucifer la voltea a ver y le dice: hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Lucifer, lucero de la mañana. Morningstar, o sea. Y el Lilith dice: hola, soy Lilith, ¿cómo estás? Y en este libro del búho sí te dice que Lilith y Lucifer se conocen y ¡ay! ¡Hola! O sea, de que se conocen, se aman, se enamoran y se hacen uno, ¿no? Y empieza esta otra frase, ¿no? No nomás es el ay Lilith. También es el ay Lucifer, ¿no? Que es también el todos alaben a Lucifer. ¿Por qué? Porque Lilith y Lucifer son contrapartes una a la otra, ¿no? Lucifer es la mañana, Lilith es la noche, bla, 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 ¿no? Y es una de las cosas bien importantes, porque supone que Lucifer es la única criatura que es uno, que está a su nivel, pero que la acepta como tal y que Lucifer la vea a Lilith como su pareja, no como alguien que tiene que estar abajo de ella. La ve como un igual, pues. Exactamente. Se ven como lo que debería ser una pareja, ¿no? Un complemento el uno del otro. Después de esto llega la llegada de Caín, donde Caín llega después de haber sido negado por Adán y por Jehová. Y se conocen y te dicen que literal que Caín porta las marcas de Adán y porta la palidez de Eva. Y que también trae las cicatrices del que está arriba, o sea, de Jehová. Es decir, es el heredero de los pecados de sus progenitores, por así decirlo. Y bueno, al principio lo acoge en su seno, ¿no? Y todo está muy bonito hasta que Caín le dice... Voltea a ver... De hecho, no te explico, no te dice que Caín, Lilith lo ve y no ve mucha diferencia entre Adán y él. Okay. Y Caín simplemente lo ve y dice: ¿sabes qué? Estás muy burro, igual que tu papá. Estás muy güey, igual que tu jefe, güey. Y perdón otra vez si caigo mucho en el coloquialismo mexicano, pero es... estás igual que tu jefe, güey, estás un pendejo, güey. Tu jefe aquí en México lo utilizamos también en la parte de tu superior, de tu patrón, tu superior también se maneja como si fuera tu padre. Tu papá, ¿no? Porque es el que manda, ¿no? Es el que manda en la casa, es tu jefe. Y le dice: bueno, sabes que te voy a enseñar cómo están las cosas. Y a diferencia de lo que explica el libro de Enoch. Bueno, paréntesis, también utilizamos tu jefa, ¿eh? Porque aquí somos del vivo creyente de que los dos mandan. Claro. No, la que manda es la jefa. La que manda es la jefa. O sea, nomás que le hace pensar al jefe que él manda. O sea, evidencia de ello es que muchas madres mexicanas, a lo mejor en otros países también, tienen muy buena puntería con la legendaria chancla. Sí, con el calzado ligero. Hay muchos videos en YouTube que respaldan esa teoría. Diría Franco Escamilla: ¿cuál le pego? El del medio. Y te explica que... ¿cómo se llama? Que esto está muy padre. Porque es una cosa, es algo muy recurrente en términos feministas, ¿no? La mujer voltea a ver a Caín, que es una réplica de un amor que ella tuvo originalmente, y lo ve que está jodido, bien fregado, bien jodido, bien empinado, como, o sea, le todo quieran esto es decir, cuando ya, o sea, los tres ángeles le dijeron a Caín que no. Se quería, ¿no? No. Y le dice: ¿sabes qué? Te voy a enseñar a ser como yo, te voy a enseñar a ser cabrón, te voy a enseñar a que dejes de estar... ¿Cómo estás? Véngase, mijo, yo le voy a enseñar que no necesita ningún vato para que... Perdón. Y lo divertido de todo esto es que Caín dice: órale, enséñame. Y nunca te lo explica en el libro, no, que te lo expliquen aquí. Pero la forma de enseñar de Lid es a base de... Como ella aprendió. Volvemos a lo mismo. De chingazos. Ella aprendió a base de chingazos. Ella va a enseñar a base de chingazos. Exactamente. Y le explica todo. Y te explica que lo va persiguiendo con... Y vamos a lo mismo. Fuego, con llamas. Vamos con a lo mismo. Para los papás modernos, a nosotros nos crearon a base de chingazos,
y estamos bien. Bueno, ahorita porque hay leyes que protegen al niño chiple, pero... O sea, sí, pero esa es otra de las cosas que, o sea... Bueno, cada quien educa a sus hijos como quieren, pero si hay un punto, creo yo, que en el que tienes que darte cuenta que a lo mejor el método que estás utilizando no es el más adecuado para que no tomen ciertas actitudes sus hijos. Entonces, de vez en cuando, un buen madrazo es necesario. Nalgada, nomás digas madrazo porque se escucha como para la cárcel. Okay. Es más, mira, nomás una cosa. Me pasó una vez, una amiga y yo fuimos al mandado. ¿Sabes cuál es el mejor anticonceptivo? ¿La abstinencia? Aparte, ver a un niño hacer un berrinche en un centro comercial. ¡Ah, uy, sí! Pero bueno, te explican que Lilith persigue a Caín con armas, con fuego, uh-huh. con lo busca herirlo. ¡Quiéreme! No, al contrario, le dice, aprende, vato. Entonces, por ejemplo, te dice que conforme las espinas lo dañaban, su carne se empezó a hacer fuerte como si fuera una armadura. Que conforme las plantas buscaban atraparlo, sus... extremidades se hicieron más rápidas. Empezó a conocer a las bestias por sus sonidos y empezó a saber cómo dominarlos. O sea, le está enseñando supervivencia, fortitud, adaptación, animalismo, fortitud, animalismo, celeridad. Le empieza a enseñar muchas cosas, pero llega un punto en que Caín dice, voltea y dice, ya es que ya soy fregón, ya no te necesito. Y él es una cosa bien importante porque aquí te dice que él mismo ¿cómo se dice en esos términos bíblicos? Perdón, se marca a sí mismo con su sangre, como ella lo hizo. A diferencia del libro, ¿no? Donde te dice que Lili le dio su sangre y le enseñó cómo hacerse, cómo despertar, ¿no? Y ahí es cuando él entra en ese trance del que no lo puede despertar y ella regresa a su casa porque sabía que no tenía nada que ver con lo que va a pasar, que es este trance en el que Caín es visitado por los ángeles y le dan las maldiciones y Caín dice, no, pues no sé qué. Y ese chingón, yo no lo necesito, ni necesito el perdón de su Dios, de Jehová o lo que sea, dile que ni él ni madres, y es cuando lo empiezan a maldecir. El chingón soy yo. Aquí es donde los ángeles le dijeron, con que no quieres el perdón, ahora por mamón te vamos a dar esta maldición. Ajá. Exactamente. No manches, referencias. Volvemos a lo mismo, güey. Por eso te digo que me atrapó el libro precisamente. Nos por identificamos eso. Con Caín y con Adán y con Dios, güey. Después de esto, Lilith va a dejar a Caín y va a hacer un nuevo jardín. Y está muy, muy padre aquí porque te dice que nosotros trabajamos la tierra, nosotros le dimos agua. Pero nunca te dice específicamente quién es el nosotros. Es entiéndele, ¿no? Lee entre líneas y crean este jardín que se llama Dainu o Dainu. Y en este Dainu va a ser un paraíso, va a ser el Edén de Lilith, donde, como dice, ¿no? El búho observa desde los cielos, el gato anda como las sombras y la serpiente se acogen bajo mis senos, ¿no? Y dice que ahí está Lucifer y todo está muy bonito y tuvieron tres hijos. Kesep, Shothek y Nesher, los hombres que significan plata, silencio y águila. La plata porque es el metal de la noche o de la luna, silencio porque es un atributo de la noche y el águila porque es un ave de caza, ¿no? Y las niñas van a ser Mem, Oreb y Laila, que se traducen a agua. Cuervo o... ¿Me gusta ese cuervo? Es que hay otra palabra. Quiero decir Raven. Cuervo, ¿verdad? Es que no hay diferencia entre Raven y Crow en español. Pues yo creo que Raven sería... Chanate. Chanate, una chachalaca. Chanate es lo que le vemos aquí en el norte. Pero, bueno, sí, viene siendo lo mismo. Se supone que el Raven es la hembra, ¿no? De los cuervos. Ajá. Y... Es un cuervo. Aquí no tenemos distinción. Bueno, somos agua, inclusivos. Agua, cuervo y noche. Que son otra vez, ¿no? Mem, Oreb y Laila. Y las mujeres. Agua, cuervo y noche. Y Kesep, Shothek y Nesher. Que son plata, silencio y águila. Y están muy felices. Tienen su familia muy bonito. Y todo otra vez. Ahí hay Lilitu. Ahí hay Lucifi. Que son los que dieron los que le dan vida realmente a Dainu. Dainu. Que es el jardín de la renovación. Y todo está muy bien hasta que regresa nuestro vampiro favorito, es decir, Caín. Y
llega con sus hijos y empiezan a ver todo muy bien. Y llegan detrás de él, llegan con esta como deseo de vengarse de Lilith por algo que le hizo, que nunca se queda bien especificado. Y como chacales llegan sobre Dainu, y como lobos y como escarabajos, como una plaga en pocas palabras, llegan y queman Dainu y lo destruyen, destruyen todo este, el jardín. Todo el jardín. Y empieza este otro, este rezo que es Dihala la Lilithu, que es algo así como ¿cómo está? No, nunca se sabe qué es, pero simplemente así como que todos sufrimos, o sufre Lilith, sufre mucho, ¿no? O sufrimos como sufrió Lilith. El punto es que Lilith, Dainu, este jardín de la renovación, está perdido para siempre. Ya no sabemos qué pasa, nada más. Solo sabemos que de aquí llega a una maldición para, sobre Caín y sus su progenie, ¿no? Esto es muy importante porque, según lo que dice la revelación de la Madre Oscura, no es Caín el que maldice a los clanes, es Lilith la que maldice a los clanes. Que estábamos acostumbrados a pensar de que Caín es el que los maldice porque son unos hijos de la chingada, pero aquí es Lilith porque son unos hijos de la chingada, perdón. Porque siguen siendo unos hijos de la chingada. Pero porque seguían lo que decía Caín. Y curiosamente Caín los va, digo, Lilith los va a maldecir en base a una serie de como uniones, ¿no? O relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, te va a decir que va que haya sal sobre las lenguas de Bruja, Simisi y Setita, que ellos que masacraron a los hijos de Lilith y Lucifer. Lamentaciones haya sobre las lenguas de Ventru, la sombra y Malkavian, que encendieron los árboles y envenenaron los ríos. Que haya carbón encendido sobre las lenguas de Rapnos, Capadocian, Salubri y Gangrel, que como bestias devoraron la carne de los hijos. Y que haya, ¿cómo se dice maggots en español? Perdón. Gusanos. Larvas o gusanos en las tongas. En las tongas. En las tongas. en las lenguas de Azamita. En las lenguas de Azamita, los más malditos de todos, que se robaron los secretos de Dainu y los escondieron muy debajo de la tierra. Y sobre todo, que sea maldito su padre, el tres veces maldito padre, que todo el sufrimiento sea sobre el padre de la noche, que él es la flama o la llama que quemó los campos de Dainu. Los únicos que van a ser, no van a ser malditos, en caso de que no haya sido suficientemente claro, porque puede ser que me confunda en mi forma de hablar, pero los únicos que no van a ser perdonados y que no van a ser malditos por Lilith van a ser Nosferatu y Toreador, que fueron los que cubrieron las caras de los muertos y que mojaron los labios de los hijos de Dainu, o sea, los hijos de Lilith y Caín, y que le dieron solazo, que le dieron confortaron. Consolación a la madre de los muertos, ¿no? Eso es interesante porque generalmente sabemos que los Nosferatu y los Toreador actúan en oposición, ¿no? O sea, los Toreador son la belleza y la fealdad, por ejemplo, así. Es la oposición de estos dos conceptos que vienen en contra, ¿no? La siguiente parte es la parte de las cenizas como tal, que es una maldición en las cuales se llaman las cenizas, y es en esta parte en la que, después de ver esta destrucción, Lilith y Lucifer se enojan y cada quien tiene diferentes intenciones, ¿no? Por ejemplo, Lucifer te dice que Lucifer condena a la progenie de Caín con la maldición de la luz, lo cual es importante para mí porque supone que ya lo había maldito Miguel, pero no tanto, no era tan, o sea, aquí te explican que Miguel lo maldijo con el primer rayo, con el fuego, y Lucifer es el que lo maldice con la luz después de que rompen de que violan el jardín de Dainu. Es decir, que por una cantidad de tiempo indeterminada, en teoría los vampiros pudieran andar en el sol, que vendría siendo lo mismo de los los del Medio Oriente, ¿no? Que ellos sí pueden andar en el,
Ajá, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado, pudiera ser. Lo que sí sabemos es que es en este punto en el que Lilith y Lucifer se separan. Porque el dolor de perder a sus hijos los separa. Que es también una situación muy normal, ¿no? O sea, yo creo que perder a un hijo en una pareja es una de las situaciones más difíciles que puedes enfrentar como pareja. Y crea una división que va a estar siempre, siempre presente y ya no es lo mismo. Es como esta película de Will Smith, donde él es es una persona importante de una empresa de creo que es de diseño gráfico o algo así, publicidad. Y los asociados de él, porque de repente empezó a tomar decisiones muy raras o se empezó a alejar del jale, le quieren quitar su parte de la empresa. Y a lo largo de la película descubres que es porque su hija falleció y le pudo tanto que se desconectó del mundo. Se separó de la esposa sigue viva, se separó de ella, empezó a separarse de sus amigos, empezó a descuidar el trabajo, o sea, es tanto el dolo de haber perdido a sus hijos que incluso pueden llegar a romper estas relaciones, estas uniones que tienes con personas que quieres mucho. Sí, es la de Siete Milagros, ¿no? No me sé el nombre de la película. Sí sé cuál dices. Pero no te platico, o sea, tú vas viendo la evolución del personaje de Will Smith y hasta el final que le platica con una, porque está yendo a terapias también, y ahí está yendo una chava también. De al final te dicen es que ella es la esposa y la niña, pues obviamente es hija de los dos. Sí sé cuál es y no me, la verdad es que no la vi completa y no vi los primeros 10 minutos y no me interesó y está padre. La corté, pero bueno. Sí, es una situación muy difícil, ¿no? Para cualquier pareja. La siguiente parte va a ser el rito de Caín, que es un rito en el que se supone que refleja todo este proceso de la creación del jardín de Dainu y la relación entre Lilith y Lucifer, en la que vas a representar estratégicamente todo lo que pasa entre Lucifer y Lilith. La llegada a Dainu, la violación de Dainu, la destrucción de Dainu, y cómo es destrozado, ¿no? Es un ritual, te explican cómo hacerlo y cómo debe de ser conducido, lo cual siempre, como siempre me da mucha curiosidad o interés, se me hace bien interesante cómo cuando ponen cosas muy específicas de cómo hacer rituales en los libros de White Wolf, así como que, qué padre, pero siento que en algún lado del mundo hay algún pendejo. Alguna persona con poco criterio que anda haciendo algo así, ¿no? Este ritual. Después viene el lamento para Lucifer, que es otra vez esta como idea de que la pérdida de Lucifer para Lilith es algo muy, muy trágico. Sobre todo porque es la única persona siempre que lo va a ver como... Que ha estado ahí para apoyarlo, para apoyarla, perdón, estar con ella, ayudarse, salir adelante, etcétera, etcétera. Exactamente. Y finalmente llegamos al tercer libro, que es, o el tercer círculo, como dice el libro, que es el libro del dragón. Y este libro del dragón es muy parecido a lo que venía siendo el libro de los secretos, creo que es en el libro, ¿no? Que es todas estas... No siguen esta cronología de lo que pasó con Lilith, sino te explican estas como profecías del fin del mundo y vienen así como... Son como... Indicios de... No indicios, recopilan ideas que están relacionadas con Caín, ¿no? Entonces, con Lilith, perdón. Entonces, por ejemplo, está esta maldición, que es la maldición de la reina de los infiernos, en la que es muy empowering, empoderadora, que es esta idea de me pido la fuerza, es una invocación muy fuerte. Para los que no sepan lo que en teoría es una invocación es un rezo o un hechizo en el que tú
llamas las propiedades de una de un ente, una divinidad generalmente que tú quieres tener. Por ejemplo, ¿no? O sea, pides fuerza, pides integridad, pides lo que sea y generalmente invocas a un dios, una divinidad que tiene las características que tú quieres, ¿no? Por eso es invocación, porque entra dentro de ti. Por eso es invocación. Diferente de una evocación, que es lo que generalmente se confunde como una... lo que generalmente llama la gente una invocación demoníaca, ¿no? Que es llamas al demonio, al espíritu, y lo encierras en un círculo protector. No, en este caso la invocación es internalizo. Como dejarte poseer. ¿Te ofreces como vasija para él? Voy a poner medio satérico aquí la cosa. La invocación supone que es una simbiosis, ¿no? Tú le das cuerpo a la criatura a la que estás invocando. Y ella le das asilo. Y te da las habilidades, ¿no? A diferencia es como de Rasputin de Hellboy. Ándale. Y la posesión, pues, es cuando toman totalmente control de tu cuerpo. Sí, en la diferencia entre una invocación y la posesión es que la invocación te va a permitir... controlar. Llegar a un acuerdo de que, ¿sabes qué? Te voy a dar asilo aquí un rato en mi cuerpo para que estés acá en este plano y tú tira paro y dame. Exactamente. Dame poderes y todo eso. Y por eso se refleja mucho esta frase de yo pido la furia y yo deseo la furia, ¿no? O al final es yo llamo la muerte, yo deseo la muerte, ¿no? Porque es esta idea de yo quiero ser la nada, yo quiero ser la destrucción, yo quiero. Esta destrucción, ¿no? Que esta nada que destroza todo. Después viene lo que se llaman las notas de una inquisición, de una lamia. En teoría se supone que es una interrogación a un miembro de lo que es la lamia, que es una línea de sangre, un linaje que ya hemos mencionado, o creo que lo mencionamos muy por encima, en la que están interrogando a un inquisidor mortal. Interroga a una vampira de la lamia y le empieza a preguntar y le empieza a decir todas estas verdades de que tú, o sea, no solamente me estás haciendo las preguntas tontas, ¿no? Porque estás hablando del diablo y Dios y no sabes nada. O sea, yo, mujer conocedora, sé mucho de más allá, ¿no? Y de hecho empieza en lo que la están torturando y te dan a entender que la están matando. Habla de estas como rezos de en un idioma bajarí que ya está perdido, o un idioma bajaram que ya está mucho más allá de lo que está registrado, ¿no? De hecho, creo que sí lo menciona específicamente que no lo puede ni traducir la criatura, ¿no? O sea, o tiene repeticiones muy específicas, ¿no? Otra vez está esta que se llama este rezo o esta invocación que se llama el búho, el gato y la serpiente. Otra vez que son estas. Estoy seguro que lo olvidé mencionar, pero todo el libro va a tener muchas referencias al hecho de que muchos de estas hechizos o conocimientos o historias son como reconstrucciones, o por ejemplo específicamente este del búho, del gato y la serpiente, es esta rima la encontré en algún lado, y la única forma en la que creo que pueda tener sentido es porque Lilith estuvo ahí. Entonces aquí lo pongo porque no tiene sentido, por ejemplo, no sé si lo explican específicamente, pero esta, supuestamente, esta del gato, el búho, el gato y la serpiente, lo encuentra en un área en la que o no hay búhos o no hay serpientes. Entonces dices tú, ¿cómo puede ser que la gente hable sobre esta idea de un animal que no existe, ¿no? Que no han visto. Que nunca han visto, pero ahí está. Entonces, la única explicación es que Lilith estuvo aquí, entonces lo incluyo porque obviamente es algo que Lilith quisiera que supiéramos, ¿no? Uh-huh. Y luego llegas a esta parte de la marea que sube, que te dice que literalmente es una, lo encontró como parte de un remix industrial de una canción que se llama Time for Breakfast, o La Hora del Desayuno, de una banda que se llama Shaken Baby Syndrome, o el síndrome del bebé agitado, que es una situación muy triste en la que los padres matan a sus hijos cuando se desesperan mucho porque lloran y los empiezan a agitar y los matan, ¿no?
de la tensión, ¿no? Y es una cosa muy, no lo mencioné, pero durante cada uno de los libros de los ciclos te explica que hay una como, ¿cómo se dice? Hay una cita de una canción de una artista ficticia que se llama Patricia de la Forge, cuyas letras, por alguna razón que esta mujer te dice que nunca sabe por qué, aparentemente tiene como muchas referencias a lo bajarí, a lo litiano, pero que nunca la ha conocido, no sabe quién es, con la implicación de que la muchacha, esta Patricia de la Forge, es una bajarí. ¿Tiene contacto directo con Lilith? No, es una bajarí o es Lilith. Que es algo muy sentido, muy, muy a Reina de los Condenados, para los que entiendan puedan entender la referencia, ¿no? Y durante a lo largo del libro es la repetición del ay, Lilith, ¿no? Y con eso, pues, digo, además de las notas a cada uno de los ciclos o cada uno de los libros, creo que el libro se acaba. No sé, como comentaron, la verdad es que si no sabes que... Si no eres de las personas que no leen las notas de publicación en la que dice que este libro usa lo sobrenatural para ambientación, personajes y temas, y todos los elementos místicos y sobrenaturales son ficción y con intención de solamente entretenimiento, si te maltripeas y haces pavosadas. Si te puedes confundir muy fuertemente. Más porque estamos en un país muy religioso, o sea, uh-huh, en México. O sea. Fíjate que yo creo que no depende mucho de la religiosidad del país, porque... Influenciable, entonces. Cualquier... Te voy a contar la historia de un amigo, que tiene un amigo normal, por decir vamos a decir que se llama Eric. ¿No? ¿Cuántos seres conoces? En la que le puedes poner una cosa de esas. Todos sus amigos se llaman Eric. Y se puede. Lo pueden tomar muy en serio, ¿no? O sea, la verdad es que hay cosas como esas. Yo soy de la idea muy personal de que cuando algo te llama la atención, te resuena, es porque te habla de algo que tú traes, una inquietud que traes adentro, ¿no? Entonces, hay gente que. Yo creo que así con la mano en la cintura dirían Erasmo. Pudiera hacer un culto súper archifeminista con este libro en la mano y pegaría estúpidamente, ¿no? O sea, sería más ahorita. Me haré millonario mañana, ¿no? Hay situaciones en las que hay temas y hay ideas que resuenan mucho. Y a todo el mundo nos va a tocar el momento en el que vas a encontrar un libro, sobre todo, que te va a cambiar la forma de pensar muy fuertemente. Y estos libros, como ya mencionamos, ¿no? Lo que es el libro de Nod, el fragmento de Ercille y lo que la revelación de la Madre Oscura tienen una ventaja de resonancia intelectual, por así decirlo, muy fuerte, que es el hecho de que es un contexto mucho más fácil de adaptar a la realidad de el mundo en general. Que, por ejemplo, la Crónica del Laberinto Negro, o el Sendero Frágil, o el Dies Ignis, o sea, todos esos libros que son muy, muy específicos a los juegos y que sí necesitas tener las referencias específicas a los libros para entenderlos, ¿no? Entonces sería más para una crónica más pesada para jugadores que no son nuevos, o sea, estamos hablando de jugadores que llevan, bueno, que... Para empezar, tener una madurez un poquito arriba de la media, porque digamos que este libro y el libro de Nod son algo muy densos. Entonces, también depende mucho el narrador cómo lo metas historia y qué tipo de crónica estemos llevando. Eso que son densos y que aparte se dan mucho a las interpretaciones, cómo lo tomes. Yo creo que más bien es a la interpretación más que la densidad del libro, sino que no es algo muy específico y como por lo mismo es un poco ambiguo. Depende mucho de la persona que lo lea, la interpretación que tome. Bueno, ¿cómo lo explicas y cómo lo reciben los que están jugando en la mesa? Uh-huh. No, pero yo estoy hablando en el sentido de no tanto de que lo pongas en la mesa o que lo utilices, sino que llegue el libro físicamente a las manos de la persona. Uh-huh. Creo que ambos tienen razón. O sea, para empezar, sí depende mucho de la capacidad de la persona de leer el libro y entender que es un juego, que es una parte de un juego, y no queremos una repetición de lo que pasó en Estados Unidos con el clan vampírico.
ni en México, ¿no? O sea, estas ideas de que, ah, oh, sí, me voy a leer este libro, voy a leer el Evangelio de los Vampiros o el libro de los Vampiros. Y voy a hacer el ritual. Voy a hacer el ritual y me voy a hacer un vampiro, ¿no? O sea, eso no va a suceder. Pero, como diría Recio, Eric Recio, no con esa actitud. Sí, puede ser. Un saludo a Eric Recio, si alguno nos escucha. A lo que voy es... Dependerá mucho del tipo de juego que estés jugando. Yo, por ejemplo, el año pasado, antes de empezar el podcast, estaba escuchando una crónica del grupo de... Híjole, creo que sea los By Night. No, Twin Cities By Night. Y tiene una crónica que se llama Juárez on Fire. Y es una crónica a mediados de los 50 o 40 o una cosa así en los Estados Unidos. Y vienen a Juárez los personajes. Son unos personajes sabáticos que son conocidos. Es una manada que se llama con los Pale Riders. Los Cabalgadores Pálidos. Ah, okay. Es un chiste. Los jinetes pálidos, gracias. Es un chiste muy, muy, muy oscuro de la idea de que en la Biblia hay una parte en la que te hablan de los cuatro jinetes del Apocalipsis y el jinete pálido es la muerte, ¿no? Entonces, The Pale Riders son los jinetes del Apocalipsis que representan la muerte, cuánta cosa. Y una cosa que me gustaba mucho, de la historia y me es un truco que tengo que aplicar a mis crónicas es. El narrador les explicaba las ideas, les explicaba la situación, ¿no? De que, por ejemplo, bueno, Víctor y Roberto, ¿no? Están en esta escena en la que bla, 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 pasa esto otro, no sé qué, no sé cuánto. Adelante, la escena es suya. Y se ponía Víctor y Roberto a platicar de lo que estaban ellos experimentando, lo que sus personajes sentían, y cuando el narrador lo consideraba necesario, decía, bueno, pero tú sientes esta como tensión porque no pudiste actuar en base a esto que tú querías, o lo que tu senda te lo mencionaba o tu humanidad lo mencionaba. Y se me hizo muy interesante porque, y a lo mejor es muy pobre en experiencia, lo cual me da mucha tristeza a mis tantos años de jugar Vampiro la Mascarada, es una cosa que yo nunca había visto. Generalmente cuando juegas un juego de rol, es la escena, llegas y el tabernero o el que sea te da tu misión y medio le dices dos, tres cosas. Pero pocas veces me han dado un narrador o un Dungeon Master la posibilidad de que los personajes hablen entre ellos de lo que sus personajes están sintiendo y cómo lo están experimentando. Generalmente lo que platicas entre jugadores es la pelea, los términos, ¿no? De que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, vamos a llegar a hacer los planes, pero no hay ese roleo de... Donde realmente... De meterte todo el personaje como tal, o sea... Platicar, ¿sabes que tengo miedo a hacer esta mamada? Y más que nada, yo creo que ahí más bien sería la habilidad del storyteller en este caso de conocer a los personajes, o sea, ponerle atención a la creación del personaje y decirles, ok, tú estás tratando de hacer esto, pero de manera un poco discreta, acuérdate que no pudiste hacer esto o te sientes incómodo porque no hiciste esto. Y luego yo creo que ahí es donde ya el jugador agarra la onda, me lo está diciendo porque mi personaje tiene este demérito, tiene esta debilidad. No es tan bueno en esta habilidad, ¿no? En el caso de Dungeons, su score no es tan alto como o también se tendría que ser, porque también en Dungeons and Dragons hay deméritos, también hay debilidades, también hay... Son los ideales, ajá. El mérito y eso. Voy a meterme aquí un poquito en Pugmire, por ejemplo, de la crónica que estamos jugando. Pugmire es Dungeons and Dragons con perros. En lugar de razas de humanos y orcos y elfos, son razas de perros. Tu personaje, precisamente, Aidan, Alexander Corginus, que es un corgi. Excelente Corginus. Corginus. Soy un genio, güey. Básicamente, los corgis son algones también. No sé si recuerdas que en tu historia que me diste, tu personaje no es en realidad Alexander Corginus. Exacto. Alexander Corginus fallece, tu personaje
que no es Alexander Corvinus, pero así es, creo que no me diste ningún nombre. Creo que no le puse nombre. No le pusiste nombre, o sea, él se lo encuentra. Ajá. Y Alexander Corvinus, que es el original, te da una misión. Ajá. Porque tú eres idéntico a él. Ajá. ¿Hiciste lo que Dorotea Durango Pancho Villa? Algo así. Entonces. No, hice la historia del príncipe y el pobre, ¿no? ¿Cómo se llama? Uh-huh. Entonces, tu personaje, que es un artesano, que se supone que viene siendo el equivalente a un mago, ajá, o un wizard en Pugmire, o en Dungeons and Dragons, ajá, no sabe cómo utilizar la magia. Cabe mencionar que en Pugmire, los perros o los personajes utilizan objetos dejados por el hombre, ajá, porque los humanos no existen ya. Los humanos son adorados como dioses. Está extinta la humanidad. Ajá. Y los perros siguen el código del hombre, que es, sea un buen perro, no muerdas a la mano que te va a comer, entre otros mandamientos que ellos tienen. Pero ellos, la manera en que canalizan la magia son por medio de objetos que son del hombre. O sea, básicamente cuando le pegas al control hasta que... Ajá. El control de la tele hasta que funcione. Entonces, Alexander Corvinus tiene un teléfono celular, que obviamente él no sabe que es un teléfono celular. Él sabe que es esta cosa de plástico con botoncitos. Y un... Yo ni siquiera como te dice, porque es un smartphone, ¿no? Entonces nada más tiene... Es touch. Tiene un slab que su parte de arriba es brillosa y la de atrás es opaque. Obviamente el teléfono no tiene batería. O sea, no tiene pila. No tiene carga. No tiene carga. Pero el punto, la explicación de Pac-Man es de que como ellos saben que son objetos dejados... Mágicos. Por los dioses, piensan que son mágicos. Y así es como canalizan la magia. Por ideas de ellos que utilizan. Es como su holy symbol. Ajá, es como su holy symbol. O sea, en realidad el teléfono no tiene magia. El teléfono no hace nada. Sino que le da. No hace lo que el perro. Pero como el perro piensa que es mágico porque es de los hombres, pueden canalizar esta fuerza que existe en el mundo. A lo que voy es precisamente eso de que. Aidan me dijo de este aparato, que nadie más sabe del aparato, hasta donde yo tengo entendido, no se lo has mostrado a nadie. Creo que no. De los otros jugadores. Y dentro de la crónica, le hice hincapié a un NPC que está con él, que no sé si agarró la onda o más o menos se dio una idea de lo que quería ir con esto, que no lo voy a decir específicamente porque creo que es algo que todavía tiene que deducir Aidan. Yo creo que o Alexander Corvinus, de una historia, que una plática que tuvo con Stewie. Stewie es un gato. Stewie es la onda de... que estar en el mundo. Stewie es un gato que les ayuda a ellos, y en una de las veces que acampan, que le tocaba la guardia a Alexander, Stewie se levanta. No, al revés, le toca la guardia a Stewie y tú ibas a hacer el relevo. Al relevo. Y lo notas un poco inquieto y empieza a platicar contigo Stewie y porque tú le preguntas que por qué nos estás ayudando. Uh-huh. Y Stewie le dice, es que hay algo, no sé qué es lo que pasa, que cuando llegué a la ciudad donde están los perros, porque se supone que están separados los gatos y los perros, sí conviven, pero es muy poca la población de gatos, le dice... Que cuando yo llegué y conocí la iglesia del hombre, sentí un llamado a seguirla. Uh-huh. Y Corvinus se queda así como que... Y luego le dices tú, dice, ¿no sientes que a veces estás viviendo la vida de otra persona? Ah, tiene todo sentido. Pero bueno. Sí. Y en eso se acaba la de esta y regresa. Entonces, son esos pequeños detalles que, por ejemplo, ahorita Aidan me está diciendo, ahora tiene sentido. No se había dado cuenta, pero son esos pequeños detalles que los dejas ahí con esperanzas de que el jugador agarre la onda. Ajá. Bueno, es que no se lo regalas, o sea, se lo pones para que se lo encuentre. Ajá, por suerte. O simplemente, a propósito se lo dejas, pero basado en esto, yo lo hice basado en la historia que Aidan me dio. Ajá. Por eso es importante, niños, que hagan historias de sus personajes. Sí, pero bueno, volviendo, haciendo el backtrack a lo que estaba diciendo originalmente, ese tipo de cosas o... maneja ese tipo de temas de los que manejan aquí en... ¿cómo se llama? La Madre Oscura y... Las Revelaciones, el libro Not, etc. Es... Y corríjame si me equivoco, ¿no? Pero, por ejemplo, Eric, que ahorita es el que está teniendo una mesa más regular que nosotros, uh-huh, es... ¿Cuántas veces tus personajes se ponen... Tus jugadores se ponen a rolear como tal, ¿no? Generalmente es... Tengo que hacer esta misión, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cuántos vamos a matar? ¿Quién se va a encargar? ¿Quién se va a quedar con qué? ¿Lo que ganamos? El roleo es un poquito más difícil
para muchas personas, porque, y ya lo he comentado muchas veces, que es una de las cosas que batallo mucho cuando les explico a la gente lo que es un juego de rol, ¿no? Es básicamente por los videojuegos. Que la gente lo ve como un videojuego, ¿no? Todo es misiones, tengo que llegar, tengo un piensa que están jugando Dragon Ball Z, o sea, todo lo pueden matar muy fácil. Ajá, pero, y ahorita que estaba escuchando 25 Years of Vampire the Masquerade hablando sobre, están hablando sobre lo que es la Diablerie, ¿no? O sea, y Nate y Bob se ponen bien, bien extremos y dicen, es que el momento en que tu personaje habla del concepto o de la idea de diablerizar a alguien, automáticamente te voy a quitar puntos de humanidad. Y dices tú, ah, yo me quedé así como que, ah, cabrón, o sea, ¿por qué? Porque cuando manejas la idea, si es un concepto normal, ¿no? O sea, es como si yo como persona me hiciera menos humano cada vez que hablo del concepto de la pedofilia, ¿no? O sea, dices tú, ah, caray. O sea, ¿no? Y decía Native Bob, lo que pasa es que es bien duro este concepto, o sea, el concepto de que existe un alma y que te la puedes robar y que la puedes matar y que la puedes consumir es bien fuerte. Pero lo que voy es que difícilmente y muy pocas veces uno como, o al menos en mi muy pobre experiencia, uno como jugador se da el tiempo de explorar la mentalidad del personaje en términos más allá de la misión del juego, ¿no? La misión de tengo que conseguir esto, tengo que matar a este. Y es algo que adquieres con el paso del tiempo y con la experiencia que tienes en las mesas, precisamente. Por ejemplo, cuando yo jugué por primera vez Dungeons and Dragons, yo lo veía porque yo venía de jugar MMOs como World of Warcraft, como otros juegos de fantasía donde MMO, tienes clases, RPGs. Donde ya sabías qué hacer. Donde sabes que es tu clase y es que lo asocias obviamente porque estos juegos están basados en Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es viejísimo y todo está basado en Dungeons and Dragons. Casi todo lo de fantasía que tenga que ver con clases y magia y etc. está basado en Dungeons and Dragons. A lo que voy es esto. Mi primer personaje de Dungeons and Dragons fue un mago, era elfo, y yo me enfoqué básicamente en combate. ¿Qué hechizos me sirven? ¿Para qué me sirven? ¿Cómo puedo matar a los monitos? Acabó. Conforme fui jugando otras crónicas, fue cuando empecé a agarrar este interés por crear una historia para el personaje y tratar de, si no es que siempre, que lo debes hacer siempre porque estás jugando un juego de rol, o sea, siempre tratar de incorporar y poner atención a lo que es tu personaje y cómo lo armaste. Ejemplo, la última sesión de Dungeons and Dragons que hemos jugado, que esperemos que la resumamos cuando venga nuestro Dungeon Master Manuel Gallegos de Michigan a visitarnos. Un saludo para Manuel y para Andrew Ryan, su esposa. Mi personaje War. Mi personaje War era un Half-orc. No era half-orc, era un cuarto de orco. Pero es un half-orc, no existe un cuarto de orco. Pero el chiste es que era un cuarto de orco porque era hijo de un semi-orco y un humano. Era un hijo de un half-orc y un humano. Mi personaje tenía una fijación por la madera. Sí, lo recuerdo muy Entonces, bien. Cuando yo le dije a Manuel que mi personaje tenía una fijación por la madera, por X o Y razón, que no me acuerdo por qué lo inventé, creo que fue porque su mamá vivía en el bosque y tenían conocimiento sobre maderas y árboles para hacer las armas que utilizaban. Le dije, por ende, si yo utilizo algo que sea de metal, hazme un penalty. Y lo que voy con el rol es de que cada vez que mi personaje veía algo de madera, se quedaba pendejado con la madera. Sí. Quería saber qué tipo de madera era. Tenía que saber por qué habían, de dónde procedía, qué fibras. O sea, él siempre estaba interesado por la madera. Y esos, o sea, detalles así pequeños, o sea, le pueden agregar mucho sabor a la historia. Así de pequeño, simplemente. Porque mis personajes sabían que si había algo de madera, ya perdimos a este güey. O sea, ya no va a estar poniendo atención y le da cavidad al Dungeon Master. De hecho, hasta te da libertades como personaje a ti de hacer ciertas cosas. Mi primer personaje en Dungeons and Dragons fue un clérigo de la vida que se llamaba Xander, pero era un sádico. O sea, su ideología como clérigo de la vida es que la vida te la tienes que ganar, la tienes que merecer. Entonces, cuando llegaba un punto de sacar información de que no estoy dando ideas a otras personas que hagan lo que yo no hagan. No, que le rompió las rodillas a un granjero y le hizo cure wounds todavía. Y lo siguió interrogando. Entonces, se llama tortura, güey. ¿Eh? Se llama tortura. Sí, pero... Y es crimen de guerra, güey.
No, porque no lo estás matando. Y aparte, no, la tatuera es crimen de guerra. ¿O qué no? Este vato era un idealista y era muy religioso respecto al concepto de un sacerdote de la vida. Y también, otra cosa, Dungeons and Dragons te da mucha libertad de hacer el personaje con las ideologías correctas. Uh-huh. Eso era caótico bueno. O sea. Entonces, hecho, explicando bien tu personaje y ponerte a pensar qué es lo que quiere tu personaje en realidad, te da libertades. ¿Qué es lo que haría más bien? ¿Qué es lo que haría? Te da restricciones y te da libertades, inclusive que en las que no habías pensado. Otra cosa que también pasó con mi personaje es muy, muy tonto. Tiene, creo que 3 de inteligencia. ¿3? Entonces, sí apenas, ahí. ¿Apenas? ¿Tres? ¿Tonto? ¿O 3? No, 3. O sea, tenía menos 3. 2. Tenía menos, sí, menos. Sí. Es un bloque. Entonces, obviamente yo como jugador, no tan pendejo como mi personaje, sabía qué quería hacer y tenía en mente, es que si hacemos esto y hago esto, sí. Y Aidan hace esto y este hace esto, podemos ganar. Y me decía, ok, ¿cómo le va a explicar tu personaje a sus compañeros lo que quieres hacer? Tú sabes lo que quieres hacer, probablemente tu personaje sepa lo que quiere hacer, pero tu personaje, porque mi personaje era tonto, era no tenía inteligencia, pero tenía mucho wisdom. Ajá. Entonces, sabe por experiencia o lo que tú quieras. Lo que se tiene que hacer, pero ¿cómo se lo vas a comunicar a ellos? Sí, de hecho, y hablando de, y siendo muy honestos, me acuerdo que en más de una vez le he explicado a Gaby, mi novia, mi frustración con la crónica, que era que... ¿Cuál crónica? La crónica esa de Dungeons and Dragons, de la que participaba junto con Héctor, de que a mí me, cuando me invitaron, y creo que fue una coincidencia muy grande que yo estaba releyendo o estaba en medio de continuar con mi infinita cruzada en acabar los libros de R.A. Salvatore o R.A. Salvatore de la crónica de Dries Do Urden, ¿no? Que son de mis libros favoritos, me gustan mucho y ya los he leído casi todos los libros, y están bien padres. Entonces, hago mi personaje de Dungeons and Dragons basado en un elfo oscuro y traigo la escuela de Vampiro la Mascarada de ser así súper dramático e internalizar y todo el borlote. Y hago un personaje que es Lyra. Que Lyra es una clériga de Lloyd. Que castea a Darkness. Que castea a Darkness, entre muchas otras cosas. Pero me acuerdo que una de lo que le decía a Gaby siempre, le digo, cuando llegó un momento, es que le digo, es que híjole, me da flojera de repente jugar. Porque mi personaje está hecho con la idea de que ella es como una evangelista de Lloyd y trae este drama de que no, es que ustedes no entienden porque, o sea, nos ven mal a los drow, porque mi personaje es un drow elf. Un elfo oscuro, ustedes ven mal a los drow elf porque no entienden nuestra religión, nuestra cultura y todo. Pero la verdad es que en la crónica, y sin ánimos de hablar mal de mi, ¿cómo se llama? De mi Dungeon Master, que es Emmanuel Gallegos, pues pocas veces había la posibilidad de que abordáramos esos temas de la religión, de las personalidades. Y de otra vez, después de estar yo leí novelas en las que la mitad de la historia es el objetivo de la historia y la otra mitad es el desarrollo de personajes, ¿no? Y la relación que tienen los tres personajes y todo. Llega un punto en que dices tú, bueno, pues es que... Pues, echas tantas ganas que te frustran no sacarle el jugo a tu exactamente personaje. Uh-huh. Y vuelvo a lo mismo. Y haciendo otra vez, regresando al tema principal del podcast, es estas cosas que son bien interesantes de Vampiro en la Mascarada y de estos temas que se deben de explorar, que pudiera ser la idea de lo peligroso o lo desgastante, lo nocivo que es para el alma el diablerie o la idea de que existe Caín y Abel y Lilith y todo ese tipo de cosas que están ahí, pocas veces se exploran. Uh-huh. Porque el personaje está, los jugadores están pensando en la misión que existe del juego, ¿no? Lo ven como un videojuego, entonces la mayoría, no todos, no. Porque nos ha tocado buenos jugadores. Y también a veces uno como, mea culpa, ¿no? O sea, uno como narrador a veces no sabes cómo ponerlos a los cómo reforzarlo, cómo integrarlo. En defensa de los narradores también es difícil, y si alguien nos está escuchando que sea narrador o Dungeon Master, Storyteller, es muy difícil dedicarle cierto tiempo a cada jugador. Porque, bueno, la mesa más corta que tenía. Ay, canijo, hay un perro de aquí. Ay, disculpenlas. Tenemos un perro sufriendo soledad. Dedicarle tiempo. Sí, dedicarle tiempo a un solo jugador, a un solo personaje, es. Quita mucho del tiempo del juego. Y muy pocas veces tenemos el tiempo para
para dedicárselo a un solo jugador. Yo, por ejemplo, te digo, comentaba hace tiempo, más atrás en el episodio, lo que me gustaba mucho de este tipo de crónicas, como la de Juárez of Fire, es esta idea de, a ver, chavos, acaba de pasar esto y esto y esto, hablen ustedes. Ustedes expresen lo que sus personajes tengan, quieran hacer, o lo que traigan adentro, y eso se me hace muy interesante, porque a lo mejor es por eso que el ARP es tan popular. Porque te puedes meter más y no tienes que preocuparte tanto por una misión. Sí, obviamente no vas a estar haciendo hechizos, no vas a estar tanto en un LARP, o sea, no te vas a enfocar tanto a la actividad física en combate, sino más bien a la historia. Exactamente. Y por eso es tan popular el hecho de ahora sí soy War, ahora sí soy Lyra, ahora sí soy X y personaje. Sí, es una balanza muy delicada que tenemos que balancear. Al momento de querer hacer este equidad o esta igualdad. Sí, de mantener el interés de todos los jugadores. ¿Por qué? Porque hay jugadores que les gusta más el estar matando monitos y hay otros que les gusta más lo que viene siendo la historia. Política, ajá. Historia, el drama. Una persona que yo creo que lo hace muy bien, así extremadamente bien, y pues esto es porque tener ese balance entre combate e historia es Matthew Mercer es un actor de doblaje y Dungeon Master, y te persinas cuando digas su nombre porque es una chingonada ese vato. Lo mamo, así yo me puedo casar, yo quiero su semilla. No, está muy chingón cómo maneja. Si tienen la oportunidad de escuchar uno de sus videos en YouTube o podcast. Es el de Critical Role. El de Critical Role, sí, Matthew Mercer. O sea, es el que ha narrado para celebridades también. Sí, ha narrado para celebridades. Él lo que tiene es de que tiene una manera tan extraña de envolver a los personajes. Los hace resaltar con cositas tan diminutas que dices tú, ay, no manches, ¿sabes? Es bien simple, pero hace que el jugador se sienta bien, que se sienta como un héroe. Y te mete la historia, te cuenta las cosas, o sea, te dramatiza todo, te lo actúa, tiene mil voces el güey, por lo mismo que es el actor de doblaje y aparte estudió teatro y madre y media. ¡Mámalo! Lo mamo. Es un excelente ejemplo de Dungeon Master o de Storyteller. Que yo considero que podríamos todos tomar dos, tres clases de él. Y tiene de hecho una serie de videos que se llama Ask the DM. Y te explica, o sea, te da tips de que okay, tienes que tratar de hacer de envolver a los jugadores, de hacerlo interesante. De que no siempre tenga que estar nada más en combates, sino poner acertijos, poner pistas de ciertas cosas de que les va a ayudar. O sea, Goku no siempre puede estar peleando, también tiene que ser otra cosa. Sí, tienes que conectarte con Goku más allá del quiero nomás pelear y comer. Pero sí, fíjate que creo que es un tema que da para mucho más platicar como Dungeon Masters, pero sí es bien importante, ¿no? Porque como bien lo dices, por ejemplo, hace ya 2 años creo que empezó LA by Night, que es la crónica oficial en la que Jason Carl está narrando. Y yo me acuerdo que se lo comenté a Gaby, que va llegando de un evento social aquí a visitarnos, que uno de los personajes que más me caía gordo es el personaje de la chica Brulla. Y obviamente me caí muy gordo porque pues es mi clan, el clan que más me gusta. Mámalo, sí, mámalo, Brulla. Y el personaje de Erika Ishii, Annabelle, es bien millennial, ¿no? O sea, es así, chistes muy, muy forzados, quiere caer bien. Sí, es así como que cuando hablan de que van a ir con el Tremer, de que, y dice, ¿quiénes son estos Tremer? No, es los magos, y luego, ¡oh! ¡Harry Potter! ¿No? Como en Harry Potter, y así como que, ¡oh! Y así por dentro me quería morir, ¿no? Así, y luego me cayó el 20, bueno, y es que
¿cómo reaccionarías tú, no? O sea, si supieras que hay un mago real aquí cerquita. Exactamente, ¿no? O sea, estaría haciendo las mismas preguntas, ¿no? O sea, sí me molestaba un poco, pero... A lo mejor sí era el personaje, ¿no? O sea, sí, el personaje de Annabelle es medio tonto. Se supone que es una activista de... Es una universitaria que es activista, ¿no? Entonces, que esas personas con, bueno, con cuchara de plata, pero que se... Bueno, está justificado, o sea, la razón brulla, pues entonces está bien. Claro, o sea, está interesante. Son como el Cruz Azul de los vampiros. O sea. Oíte. Pero bueno, en fin. Otra vez, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces creo que se pasan por alto son bien importantes para la narración del juego, ¿no? Y para que el... alguna vez hace muchos años me tocó escuchar mucho esta distinción entre lo que es un role playing game, role, y lo que es un role playing game, role, ¿no? La diferencia entre un juego en el que vas a participar con la historia, en el que vas a expresar ideas o vas a meterte en el papel de un personaje diferente a lo que tú eres, y un juego en el que vas a tirar dados para hacer algo, para cumplir la misión. Y es por eso que yo a veces tengo estas críticas que tengo de repente de parte de gente como Erasmo o como Eddie, que dice, es que tu historia está bien pesada, güey, pero a veces no la entiendo, o es que, ¿sabes qué? Es que no me quedó claro, y es cuando le digo yo, es que no estás metiéndole a tu personaje... No estás pensando en personaje. En personaje, estás pensando lo que... Estás analizando como tú. Estás pensando como jugador, no como personaje. Exactamente. Uh-huh. Y eso es difícil, ¿no? Y eso es lo que complica. Y para otra vez regresarnos otra vez a este punto. Es un libro muy pesado, Revelations of the Dark Mother. Es un libro muy pesado. No solamente como un libro... no solamente dentro del juego, sino un libro que... En la realidad te puedes pensar y dices tú, híjole, es que toda esta parte de... Tiene sentido, o sea... Entre lo que pasa de la creación al ¿cómo se llama? Lo del búho. No, bueno. hasta la parte... todo lo que es el libro de la serpiente realmente, que es todo del Génesis. Del Génesis hasta antes de la... De Caín. Está muy pesado porque a lo mejor pudiera haber sido eso, ¿no? O sea, esta idea de... Hay muchos jardines, hay muchas culturas y estamos viendo el punto de vista de un solo jardín. Uh-huh. O sea, ¿qué historias hay? ¿Qué estuvo pasando en este otro jardín? ¿Qué fue lo cómo afectó? Si es que afectó en algo la intervención de Lilith en los otros jardines. O sea, está muy pesado, ¿no? Y son cosas que desafortunadamente y a veces porque... Y es una cosa que me ha pasado y tengo que lanzarlo como crítica a mis... compañeros, narradores y jugadores de vampiro en Latinoamérica. Yo sé que muchos libros no llegaron a México o en Latinoamérica o al español, pero la neta es que hay un chorro de temas bien interesantes, como los hay en cualquier otro juego de rol, que están region locked, están geobloqueados o geográficamente limitados, bañados porque por el idioma, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces es, sabes que ya creo que lo he dicho por lo menos en un par de episodios, dedíquenle a leer un poquito más y van a descubrir cosas muy interesantes. Vámonos más reciente, algo que es un boom ahorita en la mayoría del mundo, el Witcher. O sea, The Witcher, la serie de The Witcher de Netflix que acaban de sacar, está basado en los libros de Andrzej Sapkowski que están en polaco. En polaco. Y obviamente yo conseguí... Hoy terminé el segundo libro. Yo conseguí audiolibros de Witcher en inglés, que me los pasó Aidan. Muchas gracias. Y obviamente hay cosas que se van a perder en la traducción y hay cosas que se van a perder o que no vas a entender... Simplemente porque como está basado en otro idioma y en otra cultura, o sea, a ti a lo mejor no te van a hacer sentido. O no te van a afectar o no te van a llamar la atención tanto como lo van a ser para los polacos que entienden todas estas referencias de demonios, de rituales, de lo cosas que es así. Cultura de cada lado, o sea. Igual. Sí, creo que no sé si en el principio del segundo libro o en el libro anterior de The Witcher. Hay una parte en la que llega Geralt y Dandelion o Jaskriel Jaskriel. Uh-huh. En la serie
y llegan a una taberna y le y Jasky le dice, traigan este, traigan, le dice al tabernero, tabernero, traiga este, no sé qué, traiga cerveza y pirogui. Y así como que, madre santa, yo, o sea, yo sé lo que es un pirogui, o tengo una idea de lo que es un pirogui, porque lo mencionaron alguna vez en Men in Black, en la primera película de Men in Black, y entiendo que son como dumplings de polacos, pues. Pero digo, híjole, ¿cuánta gente se pierde de esta parte en la que no saben lo que es un pirogui y por lo tanto no van a... No entienden. No van a entender, ¿no? Y es este... Son... Otra vez, o sea, son cosas que son... ya lo he mencionado un par de veces en los episodios. Y creo que sí es bien importante que... ¿Saben qué, chavos? Y lo he dicho muchas veces, ¿no? Traten de familiarizarse. Métense al libro, léanle... a mí me ayudó muchísimo en mi inglés leer los libros de Vampiro la Mascarada con términos bien extraños y pelearme con el diccionario porque a veces no viene la traducción de Kindred en el libro, ¿no? O sea, lo que es un Kith y un Kin, o sea, hay muchas cosas que no vienen y que tienes que pensarle y entenderle y dices tú, qué bueno, y otra vez, creo que no lo he mencionado, eso sí, pero una de las primeras razones por las que quise hacer este podcast era la idea de que yo sé que hay muchos términos y muchos nombres que yo hablo con otro jugador y los pronuncian mal. Porque ni siquiera saben que esta palabra viene de tal idioma. De tal origen. Tal origen. No sé si te tocó en el episodio que escuchaste de Vampiro la Mascarada, de 25 Years of Vampire the Masquerade, pero por ejemplo, Native Bob tiene esta cosa de que nunca se les ha quitado y me da mucha pena con todo lo que los admiro. Ponerlos en la cruz. Ponerlos en la cruz. Que para todo. Cuando hablan del ritual Sabbat de la Valderi, dicen que les tienen un viniculum. En lugar de un vínculo. En lugar de un vínculum. ¿No? Y así como que. Me tuerzo todo así. Porque obviamente ellos no tienen. Pero es que la palabra viene del latín. Vínculo. Del vínculo. Y ellos es muy raro que utilicen esa palabra. Exactamente. En inglés. Así como nosotros, a pesar de que existe la palabra hipervínculo en español, usamos link. Ajá. Link. Exactamente. Entonces. Para los que no saben qué es un hipervínculo o un link, es la liga para llegar a una página en internet. Exactamente. Esos letritos que cuando les pones .com se convierten en azul, eso es un hipervínculo. Son esas jaladas de paso en el Zelda y eso. Muy bien. Ese tipo de cosas creo que se pierden mucho, ya lo he dicho muchas veces, es entenderle, es meterle, es aprender. Y otra vez, lo vuelvo a decir, sin ánimos de que se sienta como que, ay, este se cree mucho o cree que sabe más de nosotros. Si alguna vez leyeron un libro de Vampiro la Mascarada y algo de White Wolf y algo no les quedó claro, y no nomás de Vampiro la Mascarada, ¿no? De cualquier juego de rol, y algo sienten que es mucho subtexto o muchas implicaciones de idioma, con mucho gusto, está la página, está el Instagram, está el Twitter, y haremos lo posible por explicar lo que nosotros creemos que es el concepto. Ajá. Porque les he platicado muchas veces, hay cosas que he leído yo y de repente hablo con gente que leyó el libro por encima y dice, es que no le entendí, o esto es lo que entendí, y es una cosa diametralmente opuesta, ¿no? Entonces, fuera de eso, no sé, Héctor, tus impresiones de lo que es la revelación de la Madre Oscura. Pues a mí me gustó mucho el libro. Precisamente todo esto el otro lado de la moneda, ¿no? De la historia de Caín y Lilith. Cómo vino a influenciar o cómo le enseñó a base de chingazos y de madrazos y de dolor a Caín para que dejara de ser un pelele. Uh-huh. Y bueno, es lo mismo. Yo creo que aparte de lo que me siento un poco identificado es a que, al menos en mi caso, es una manera en la que a mí me criaron de cierta manera. A mí me criaron a base de madrazos, de errores, de estás pendejo, güey, vuélvelo a hacer, trata de encontrar qué es lo que estás haciendo mal. Y sí, o sea, a mí sí me pegaban cuando estaba chavillo, la regaba y me castigaban y me daban mis cintarazos y lo que sea. Y pues sí, sí me ayudó. O sea, a lo mejor sí me quedé un poco pendejo de tanto madrazo. Pero, no es lo mismo. O sea, creo que también por eso lo me siento identificado con el libro y me gustó. Porque parte de mi vida se ve reflejada en las maneras en que enseña Lilith a Caín a superarse. Sí. Oye, pues tienes que agarrar la onda, vato. No se acaba aquí. Mira,
lo que no te mata te hace más fuerte, y si no duele, no sirve. Entonces, está muy padre la narrativa, y volvemos a lo mismo, lo que viene siendo el otro lado de la moneda, ¿no? El ver que, pues, Lilith solamente quería estar igual que el otro vato, o sea, chido, llevársela, no quería ser superior a él ni nada, o sea, acá no le llevamos en paz y la fregada, y volvemos a lo mismo con el mamón de Jehová que... No, ni madres, tú nomás eres la funda de mi pistola y vámonos a chingar a su madre, no manches. Muy bien, Eric. Se me hace uno de los temas más fuertes de lo que es el White Wolf o de Vampiro la Mascarada. O sea, difícil para el narrador de cómo... ¿Qué va a poner? Porque es mucho material. Aunque el libro es son 124 hojas. Sí, o sea... Pero, o sea hay mucho de dónde sacar. Hay mucho que poner en una crónica. O con poquito puedes derivar toda una crónica. Y también cómo se lo presentas y cómo te lo entienden los personajes. Bueno, los jugadores. Uh-huh. A mí se me hace un reto de eso con el Revelaciones de la Madre Oscura. Pues yo no me sentí identificado, pero sí me sé varias situaciones en las que he estado presente, he sido testigo, he visto en la tele, en YouTube y en todos lados de que... Pues güey, tu ex se va con tu mejor amigo, güey. Yo... Te vato con lo que te quedas. Bueno, sí, y obviamente el ex va a hacer un chingo de pendejadas nomás por orgullo y querer darle la madre. O sea, sin querer raspar muebles también, pues Lilith, a lo que yo entendí es que quería que se le respetara su... Ajá. Lo que ella sabía, lo que ella entendía. Ella no quería estar... O sea, independientemente de quién estaba arriba. Mira, así, ella no quería hacer... ni hacer ni que pasara todo el desmadre que pasó. Ajá. Ella no es la que tienen que culpar. Pero, o sea, todo se pudo haber arreglado. Es más, se me hace que ni siquiera habría... Ahora sí que la culpa no era ella, ni de cómo se veía, ni cómo vestía. Sí. O sea, y es más, si esta cosa se hubiera manejado diferente, se me hace que no habría ni Vampiro la Mascarada. O sea, fíjate hasta dónde hemos llegado. Pero pues todo fue un evento desencadenado de corajes, venganza, y pues fueron provocadas muchas veces. Uh-huh. Se pudo haber manejado mejor. Y es lo que nos da el rol. Así que se me hace un tema bien fregón, muy padre. Y un reto para el narrador de cómo se lo va a cargar el jugador. Sí, bueno, ya lo mencioné ahorita anteriormente durante el episodio, pero la verdad es que es uno de mis libros favoritos de White Wolf. Es un libro muy interesante. Sí creo que tienes que traer un bagaje, tienes que leerlo con ojos, o sea, con mucho criterio, tienes que tomártelo con un grano de sal o un puñado, tal vez todo el frasco de sal, pero tiene cosas muy interesantes, y lo mencioné ahorita, es un libro que me abrió la idea de, ¿y qué tal si el malo no es un hombre, si el antagonista no es un hombre súper poderoso? Pero es una mujer muy capaz, muy inteligente, que está buscando algo que la mayoría de la gente no entiende y no lo van a poder ver y nadie la va a poder ver. Que los malos somos los jugadores. Ajá. Y el narrador. Ajá. Y la van a tachar de que ella, por culpa de ella, y la regala, o sea, cuando en realidad ella no tiene la culpa de nada. Y esa ha sido, y las tres personas que están aquí que han jugado mi crónica no me van a dejar de mentir, que es básicamente la esencia de mi antagonista, ¿no? O sea, del antagonista principal de Horace By Night. Y es un libro muy, muy padre. La verdad es que si por alguna razón, una, no lo conocían para Vampiro la Mascarada, o dos, le sacaron la vuelta porque pensaron que no era nomás otra versión del libro, ¿no? Aviéntenselo, léanlo y busquen entre las referencias, o a lo mejor no referencias, sino estas como similitudes en otros juegos, y ahí sí que como pecando mucho de mucha ñoñez, ahí sí que busquen el llamado de la diosa oscura en todo el material publicado, ¿no? O sea, ahí Lilith está en White Wolf a todo lo que da, nomás hay que buscarlo. Y como última nota, yo creo que lo más decepcionante de todo es que con todo lo padre que está este libro, en el Gehenna, en el libro de final de Vampiro la Mascarada, no le hace justicia ni tantito. El único, ¿cómo se llama? El único escenario en el que aparece Lilith. Está así de que lo lees y dices tú. Ah, sí, la loca esa. Esperamos un final de Avengers o... Te lo voy a spoilear rápidamente, ¿no? Pasa esto, aparece Lilith, tiene otros antediluvianos, todo muy padre. Muy chido, hay una tercera
ahí está Lilith, está la anciana y está otra muchachita que se llama Layla, creo, precisamente. Y tiene todo el poder y es la referencia a la tríada de las mujeres, bla, 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 bla. Para que al final están supuestamente tus personajes y no sé qué antediluvianos peleándose contra Lucifer y Lilith. Y de repente aparece Abel en medio de la pelea porque está Caín ahí. Y voltea a Abel y le dice a Caín, hermano, te perdono. Y Caín dice, ah, gracias, y se acaba el juego. Y aparece un ending coreano. ¿Sabes? Ya no quiero jugar Ninja Vampire. No sé. Y dices tú, ¿neta? O sea, ¿es en serio? En eso se acabó el ¿cómo se llama? Este misterio de ahora vivir. Resulta que Caín no quería el perdón de Dios, ni quería el perdón de Adán, quería el perdón de su hermano. Exactamente. Y así como que, no es cierto, güey, en el libro no de la segunda maldición del segundo ángel dijiste que no, güey, no mames, o sea, no manches. Pero en fin, un libro excelente, la verdad, yo creo que es de lo mejor que tiene White Wolf. No me sorprende otra vez, como les comentaba, Sátiros y Burcato es, por algo, es el ¿cómo se llama? El paladín de... La enciclopedia andante de mago. El paladín de Mage y el que ha hecho lo mejor de Mage. Y la verdad es que no me queda más que decirles lo que hemos repetido todo el episodio, ¿no? O sea, ay, Lili, tú, o sea, búsquenlo y léanselo y seguramente, creo que es un libro que tiene potencial para cambiarle la vida a muchas personas. Así, o sea, siendo muy, muy ñoño, sí es un libro que te puede cambiarla. Sí, creo que está a la par que te enseña a no darte por vencido, a sobrellevar las adversidades que te puede llegar a poner la vida o las circunstancias en esta travesía. Y que siempre hay que buscar cómo ser más fuerte, o sea, aprender de todos los golpes que nos dan. Exacto. Sí, o sea, es un libro que, digo, sí lo puedes agarrar así como, ¿cómo se llama? Sí lo puedes sacar del contexto del juego y es un libro que te puede ayudar a superar. Te puede ayudar a superar. Punto. Y eso sería todo de mi parte. Y no sé, Héctor, saludos. Saludos a todos los que escuchan el podcast. Mis players, que ahí tengo algunos players nuevos de Dungeons and Dragons. A Solovino, a Emanuel, a Moy, a Andrea. Y sí, ahí esperemos pequeño comercial de reanudar los videos ahí de YouTube. Ya conseguí más equipo. Sé que me estuve ausentando ahí un poquillo por lo de las vacaciones. Y de hecho, antes de las vacaciones. Pero ya estamos ahí trabajando, como les había comentado, en un nuevo set. Y pues espero ya poder estar subiendo videos nuevamente al canal. Ok. Eric. Un saludo para el grupo de Facebook que se está reavivando con más actividad, porque ya hay chavos que se están animando a narrar. Y eso es bueno, porque la cultura se va agrandando en la ciudad. Y era uno de los objetivos principales de fundar ese grupo. Para Once for All, que ahorita está grabando, ándale. Tienen... ¡Oye! Tienen crónica en cafés públicos y pues al parecer es un ganar-ganar para los negocios, porque le lleva gente, les llevas consumidores y pasan un rato de ocio ahí. Y un saludo para Emanuel Gallegos, que lo mencionamos hoy. Uh-huh. Muchísimo. Muchísimo. Para Solovino, que se desapareció misteriosamente, se esfumó como Alcacercer. No, lo que pasa es que lo han traído trabajando fuera de la ciudad, ¿sí? Bastante. Sí, porque él es uno de mis jugadores ahí en Dungeons and Dragons. Un saludo para el mago de Erasmus, el más gordo de todos. Sí. Ríete, Gaby, ya sabe que estás aquí. Y para todos los que nos están escuchando, porque ¿cuántos llevamos? Más de 30 capítulos. Es nuestro segundo episodio. 32, ¿no? Este es el 32, ¿sabes? 32. Sí, este va a ser el 32. Y es por el apoyo de ellos y la paciencia que nos han tenido, más por los temas que hemos llegado a tocar, que algunos son muy fuertes. Pero no es lo mismo, es un juego. No hagan cosas malas. Hagan historias para su narrador, no sean gachos. Eso ayuda mucho, sí. Eso ayuda mucho. Y pues qué bueno que compartimos más en esta, una actividad que es sana, por decirlo así. Sí, o sea, sacas todos los corajes en la mesa. O sea, lo que no puedes hacer que es agarrar una espadote y embarrarse el otro canijo en el cráneo. O sea, sí puedes, pero no debes. Ajá. Y pues, Aidan,
Pues un saludo a toda la gente que nos escucha, todas las los grupos compañeros de Crónicas Nocturnas, Voz Latinoamérica, Wo Chile, Más 3 de Carisma, Oliver de la Parra y Jugador Casual, Ricardo Blanche, pensé que iba a decir Ricardo Blanco, si existe. Secretos Oscuros en Argentina, toda la gente que, los héroes de Victoria, a Edgar Meritano. Que ¿dónde está tu lista, Idan? A Edgar Meritano, no está. Edgar Meritano, visita de Puebla. Todos los días y no tienes una lista. No, no tengo una lista. Toda la gente que está creando algo alrededor de Vampiro la Mascarada, a Camarilla México. Y a todos los que le pidieron saludos a Idan y nunca hace la lista también. Nunca, no, fíjate que nunca me han pedido así saludos específicamente. Lo que sí voy a hacer, voy a aprovechar es voy a mandar un chinga tu madre a David Pérez, que dijo que iba a venir hoy, el chavo que mencioné la vez pasada, que estaba muy emocionado, y ahorita cuando le hablé para decirle, ya voy por ti, me sale con que, ay, estoy enfermo, no puedo ir. Y nada. ¿Quién es David Pérez? Un amigo que te platiqué la semana pasada. Pero está fregando con que quería venir a grabar y todo, y luego, ay, lo siento, es que me siento mal. Maricón. Antes casamos, mamá. Ahora nos sentimos mal y no queremos salir. Y bueno, sin más por el momento, ahí, Lilith.